Hello. Good evening. Hello, Judith. Hello, hello. Hello. Good evening, Leonardo. Good evening, Miss. Good evening. How are you today? Hello, it's Nelson. I'm fine. Good How about you? That's good, Judith. I'm good. Thank you for asking. Hello, Nelson. What do you say? Que dijo, Mister Nelson? Sorry. I heard hello. I. Hello, good, good evening Mr. Sorry. I was a little bit in a hurry right now, so I going come put out because I was late, but we are here, so yes, thank you for being here, you guys. I really appreciate that. hopefully the rest will join in maybe a few seconds, okay, so we can start okay um just, uy, what did I do? me one second so we can continue um wait a second one more we're going to give them one minute okay so maybe they join hello mr kevin hello 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 good night Good evening, Mister. How are you, Mister? Good. Uh, good. Good. Yeah. You're good. Goals. That's good. Excellent. Bien, bien. Un segundo, you guys. Oh, no, this is mine. Okay. Hello, good evening, Jason. Welcome to the class, Mister. Good evening. Hello, good evening. Welcome, welcome. Okay, right now we are going to go ahead. Let's go ahead and start, and uh, we are going to go with um, with this. Okay. So let's go here. Okay, so we are going to start with today's class and this is English for Program Basic Module number 1, right? Today it is Friday, August 25th, 2023. And my name, as you know, is Licetros Menebra Martinez and today we are going to continue. Um, so this and today we are going to continue with unit number 3, okay? El día de hoy vamos a continuar con la unidad número 3 and uh, we are going to go with where do you work today mostly. We are going to be talking about the time, okay? So today we are going to talk about the time. Um, el día de hoy vamos a enfocarnos y hablar un poco acerca de simple present igual, pero también con el la hora. Vamos a aprender a decir la hora and in two different ways, de dos maneras diferentes, y um, yeah, okay. and we are going to learn the question vamos a aprender a utilizar la pregunta what time and then this is the treasure hunt okay this let's start with this activity vamos a empezar con esta actividad que se llama Treasure Hunt. Why is called Treasure Hunt? Porque se llama Treasure Hunt porque vamos a tener un cuadro en el cual vamos a, a ver diferentes like um, verbs. Bueno, no sujetos y verbos y vamos a ir buscando como premios. Okay. So that's basically it. Eso es lo que vamos a ir viendo. And then uh, welcome eh, a los que acaban de ingresar, Kering, Leonardo, I'm sorry. Kering. Hello. Hello, Luis Ernesto, hello, Luis Manrique, hello. Yes, Judith, sorry. Dime, Judith. La traducción de la. Treasure. Uh -huh. O oh, Treasure o oh, Hunt. Treasure Hunt sería la búsqueda del tesoro. Gracias. No problem. So, Treasure Hunt, uh, we are going to do this one, okay? Vamos a buscar ahí unos premios por ahí y en este cuadro, miren, this is the sharp. Y como pueden ver, en un lado tenemos eh, un sujeto y en el otro lado tenemos verbos. So, we are going to start uh, by choosing a subject. Vamos a elegir un sujeto y después elegimos un verbo. Entonces, yo voy aquí, yo ya voy a saber cuál cuadro irme para ver si gana un premio, okay? welcome fatima too welcome to the class uh, so let's start let's go with first we are going to go with jason jason can you tell me one subject my brother okay my brother and what verb uh, get up okay my brother get up get up is it correct uh, uh, get up. Uh -huh. Can you say it again? The sentence. Up. Exactly. Okay. Thank you, Mister. Oh, no prize, but that's okay. Thank you. Let's go with next one. Judy, tell me one subject and a verb, please. Mm -hmm. Helen and Tom Drink mm, Perfect. Thank you. Let's go with next one. Let's go with Kerin. Tell me, Kerin, one subject and one verb, please. Um, yes. Mm -hmm. I understand, Miss. Okay, so first you have to say, primero tienes que decirme uno de estos, cualquiera okay. de estos, y después elige uno de los verbos que está arriba, ¿vea? That okay, be, okay okay let's try it i cook okay i cooked excellent que let me see yes. yes 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 oh there very good excellent kevin let's go kevin uh, my brother is mm -hmm. sleep my brother sleep or sleeps sleep <laughs> Excellent, thank you. Con ah, ese, bien, bien, thank you. Let's go with Leonardo. I drink. Excellent, thank you. I drink what? Can you complete the sentence? Um, el que vamos a poner algo más ahí. I drink. I drink Coca-Cola. Ah, very good, thank you. Let's go now with Luis Ernesto. Let's go, mister. Help me. Ay, get up. Excellent. Thank you. Oh, nice, Luis. You have sixty dollars. Excellent. Thank you. <laughs> nice. Let's go with next one. Luis Manrique. Sería My Mom Cooks. Cook. The e Excellent, Luis Manrique. Let's go with Nelson Isidoro. Okay, um, mm -hmm. Brother Work. My brother? Works. Works. We, I know. Ah, no, oh, no ahí está. Excellent. No, no. Price, but very good. Let's go next one. Let's go with Fatima. Now Fatima, tell me. My mom cook. Okay, very good. Okay, my mom cook. Sería acá, ya estaba hecha. Este era my brother cooks. Otra, otra miss Fatima. Tiene que decir un sujeto y después el verbo de acá arriba. Equivoqué con esto. I work. Ah, I work. Excellent. Oh, nice! You have a hundred dollars. That's excellent, <laughs> Okay, let's go with next one, Jason. One more time, Jason. Um, my, uh, my mom. Uh huh. Drinks. Drinks. What? Um, a soda. Ah, oh, perfect. Very good. Oh, nice, Jason. You have $10. Excellent. <laughs> Let's go with next one. Judith. My mom mm -hmm. sleeps. Very good. Oh, nice, Judith. You have $50 in a ring. Tienes un anillo y $50. What? Excellent, Judith. Thank you. Kevin, let's go, Kevin. Um, Helen and Tommy, get up. Perfect. Thank you. Let's see. Oh, nice, Mister. You have to two hundred dollars. Oh my goodness, you are rich right now. <laughs> okay. Excellent, Kevin. Let's go, Kevin. My mob, uh... Yeah, uh, work my my mom work or works work aha uh -huh. remember mm -hmm. the nice kevin you have 70 dollars wow that's awesome let's go with leonardo let's go my mom get ups. Get, get. Get up. Uh -huh. gets up get mm -hmm. gets up aha gets up excellent gets up Thank you. Very good. Let's go with Luis Ernesto. Um, my brother drinks. Okay. Yes, very good. Excellent. Let's go next one. Luis Manrique, tell me. I sleep Excellent. in the afternoon. Oh, perfect, thank you. Very good. Let's go with Nelson Isidoro. Okay, very good. Next one, Fatima. Helen and Tom uh -huh. sleep. Very good. And the last one, Jason. And very good, Fatima. You have $80. Nice. <laughs> yes. Uh -huh. Work. Exactly. Very good. And everybody is a winner. Now you're rich. Because we did practice. Everybody, excellent with your sentences. I love them very, very good. Okay. Muy bien con la práctica, todos. Thank you for participating. Okay. Now, uh, there we were doing a little bit of practice for the simple present sentences, right? Ahí estábamos haciendo un poquito de práctica para las oraciones del simple present. Today, el día de ahora, como les decía, vamos a hacer un poco de práctica de la hora y también vamos a aprender una nueva pregunta, que es el What's time para decir a qué horas realizamos nuestras actividades, ¿verdad? Poco a poco ¿vea? vamos agregando algo. So that's good. Now um, we have some time, so I'm going to start with the topic and. At 8.20, I'm going to do the attendance, okay? Voy a empezar con el tema y a las 8.20 voy a hacer la asistencia. Vamos a, tal vez se une alguien más, okay? So, the topic for today, as I told you before, is Can you read it, please? Um, volunteer to tell me what's the topic for today? What time is it? What time is it, okay? What does that mean? ¿Qué significa eso? ¿Qué Bueno, ¿Qué hora es? exactly, qué hora es, ¿ok? Pero el día de hoy vamos a aprender a decir What time is it exactly? The time. Vamos a aprender la hora y el, después vamos a practicar la hora con las actividades que realizamos, ¿ok? Because we have to practice that too, ¿ok? Porque tiene que ir correlacionado con el simple present, right? Now, in to answer always y para responder siempre, miren, lo mismo que está por acá, vamos a utilizar It is y decimos la hora, ¿ok? So right now I'm gonna show you this is the first one, okay, and this is the most common one, y esta es la más común, okay. Por ejemplo aquí tenemos el reloj, miren, ya se fijaron ahí in this one, it's what time is it, Jason? Um one o'clock. It's can you see the the answer over here? It it is one o'clock. Excellent. Very good. Thank you, Mr. Okay, let's see next one. What time is it? Oh, what time is it here, Leonardo? No, thank uh, you. Uh -huh. It's seven o'clock. A very wait, 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 wait. Uh-huh. So then we have three different times it is 7 o'clock what time is it here luis eh, luis it is 2 o'clock eh, uh, which one it's 2 o'clock uh, sorry it is 4 o'clock ah, okay thank you very good what about this one what time is it here fatima in the last one number 3 it is Uh, it is two o'clock. Exactly. This is like the most common one. Este es la hora más común, right? Pues que solo decimos eh, like uh, exactly, right? Solo estamos ahorita, miren, cuando es en punto, siempre vamos a decir el número y vamos a decir o'clock, okay? This is super important, okay? O'clock. Let's go with next one. And we have it is... Can you help me to read this one, please, Judith? It is half past, past two. Excellent, half past two. What do we have to, what do we say with this one? Que lo que decimos con esto decimos que media hora pasada la. Bueno, pues en este caso half past two sería 30 minutos pasadas las dos, okay? So the, so we have to say this, okay? Half past. Let's do another one. Vamos a ver otro. Okay, here we have some more examples. And can you help me to read this one, please? Eh, Carolina Yanet. Good night. Hello. Hello. Mm -hmm. Can it, you? Mm -hmm. It is Alf past eight. Past eight eight excellent thank you and the last one can you next one please help me to read getting what time is it it is full past 10 it is how past 10 excellent very good let's go with next one now we are going with quarter. okay what, so how do we how do we read this one, Leonardo? It is a quarter quarter past ah, one. Past one and what does it mean? What does this mean? It means 15 minutos pasada la una. Okay. Then we have next one. Tenemos la siguiente. Can you read this one, please, Lisa Chieta. What time is it? It is a part past on. ¿Past? No. Wow. Uh, no. ¿Puede ver la que tengo en cuadrito? Ah, ok. Está viendo la... It's a part past two. quarter It is a part... Mm, ¿Cuál estás leyendo? ¿Estás leyendo esta? ¿Sí? Quarter quarter quarter, it como is, quarter. Se acuerdan como decía, <laughs> it is a quarter past two. Excellent, Lisa Anchieta. Thank you. What about this one? Help me, please, to read it, Kevin. It is a quarter past ten. Excellent, thank you. Okay, so this one remember it's 15 minutos, right? Then we have, uh, well, again, it is quarter to nine. Ah, okay. In this one, ahora, aquel se fijaron que era past, y este es tú. O sea, vamos a decir la siguiente hora, okay? 15 minutos para, okay, dicen la siguiente hora. In here we have, uh, it is, it is a quarter nine. Faltan 15 minutos para las 9 y aquí tenemos otros ejemplos. Can you read Mi this? Pasación. Yes, kidding? Tú sería como el antes de la hora y el pas sería después. Pasadas, ajá. Pasadas. Okay. Exactly. Yes. Very okay. good. Okay. Thank, Thank you. you. Thank you. Eh, Luis Ernesto, help me here, please. It is a quarter to nine. Excellent. And the last one, help me, Luis Manrique. Luis Manrique, hello. It is a quarter to seven. Excellent. Thank you. Okay, so this one, remember, it's like uh, the next time. En esta, dicen la siguiente hora. Como pueden ver acá en los relojitos, miren. Por ejemplo, acá no ha llegado. Déjenme ver si puedo poner esto. Okay, aquí faltan 15 minutos para las 9, Okay, O sea que la, la grande, pues no sé por qué está ahí, pero tendría que estar un poquito antes. La grande, que es la de minutera, ok? Se queda ahí, ok? Eh, like, so, esta es la de la hora, la chiquitita es la de la hora y esta es la de las minutos, okay? Entonces. Antes de la grande llegue al 9, porque es la próxima hora, okay, Entonces se dice 2, Okay. Then we have, let's go with the next one, it is 10 past 12, ¿ok? Uh, so here we have another with it is 10 past 12, it is 10 pasada a las 12, ¿ok? Cuántos los minutos han pasado? Creo que tengo otro otro cuadrito. Ya vamos a ver. So what time is it here? What time is it here? Serían cinco minutos. Oh no way. Sí, cinco minutos pasadas las cinco. ¿Qué do que think it would be? Cinco minutos. ¿Cómo do you say cinco? It is... Five, five, past five past five. Five past five. Pero antes de que continuemos con esto, voy a pasar a asistencia. because I will forget, me voy a olvidar. Wait. Ah, uh, please activate your cameras, por favor, activen sus cámaras y digan present, please, okay. So, okay. Alberto Cedillos Luna. Boris Ernesto Valladares Linares. Carolina Janet Alparado de Córdoba. De Cardosa. Sí, no lo han cambiado. Aquí está Simi, sorry. Present. Thank you, I'm sorry. Pero yo a veces me acuerdo, pero ellos, ¿yo voy a mandar reportar o no? Elmer Leonardo Sánchez Pineda. Present. Thank you. Elvin Gabriel Velázquez Rivas. Fátima Auxiliadora Aguilar Marroquín. Present. Thank you. Jason Ariel Martínez Ticas. Present. Thank you. Juan Cristóbal Alemán Ramón. Judith Ivet León Pérez. Present. Thank you. Kenia Melissa Escobar Maña Kevin Alexis Escobar Cruz. Present Miss. Thank you. Kevin Edgardo Durán Gómez. Present. Thank you. Liz Anchieta Arelí. I'm sorry. Lisa Arelia Ancheta de Rosales. Present. Thank you. Luis Ernesto Guerrero Canales. Present. Thank you. Luis Manrique Vázquez Carranza Carranza? Present. Thank you. Present. María Yamilet Torres Mejía. Marlon Alberto Rivas Secundino. Mirna Isabel Cortés Villeda. Nelson Isidoro Escobar Martínez. Present. I'm sorry. Present. Thank you. Paola Beatriz Ramírez Calderón. And Xiomara Tatiana Aguilar Flores. Okay, thank you okay for doing that. Now, here, what time is it? So, okay, en esta, en la primera, okay, tenemos cinco minutos para las pasadas, las cinco. Entonces, como es pasada, vamos a decir past, ¿verdad? Entonces, sería it is five past pi verdad. En the other one y la otra sería eh, un minuto pasada las dos Eso sería. It is, it is past one, 12. 12. one 12. past twelve. One past twelve. Past twelve, exactly. Thank you. Twelve, very good, excellent. Now, uh, let's do another one. Vamos a hacer otro way. Oh, there we have it. Oh no! Look, it is a, it is a four. It is four past five. Hmm? Hmm. But it's five. No, this is incorrect. Okay, no problem. Then we have the next one. It's one past two. Ah, está así, pero este no sé por qué dice four. Oh, cuatro minutos. Pero está cabal en el one, right? So, sería 5 cinco minutos. Pasada a las cinco. What? Yo veo cinco ahí, pero anyways, vamos a ver. It is 25 to 8, okay? Uh, bueno, igual ¿verdad? para decir la próxima hora, podríamos decir it is 25 to 8, ¿okay? 25 para las 8, igual acá está el ejemplo, ok. Vamos a ver, creo que tenemos una práctica. Okay, so we have here in this one, en esta, ¿cuál sería la hora correcta? Vamos a ver, it is 25 para las 11, it would be? It is a quarter past two, past eleven. No, escuché lo que acabáis. 25 para las 11, así sería en inglés. It is 25. Ajá, 25, 2, mm. yeah. 11, sí. 11, 11. 11, ajá, 25 para las 11, ok? porque es lo que nos acaba de aparecer y acá faltan 10 hmm, para las dos. It is ten it is ten 2 2 2 2 okay let's see let's see if they are correct es 25 to 11, very good, and it's 10 to 2, excellent. Acá, si se fijan, vamos diciendo el tiempo que nos falta ¿verdad? para llegar a la siguiente hora. Y igual acá, miren, vamos diciendo cuánto nos faltan para las dos, ¿ok? Let's go with next one. Okay, telling the time, and this is the one that I was going to show you. Y esta es la que les iba a mostrar, que les decía, ¿ok? ok que cuando de aquí al 12 al 6 vamos a decir past. Entonces, por ejemplo, quiero decir: Eso sería, mira, así. Por ejemplo, si quiero decir que han pasado cinco minutos, 5 eh, minutos eh, pasadas las 3, vaya, por ejemplo, sería five past three, ¿Ok? Y si quiero decir 10 minutos pasadas las 4, 10 past 4. Y si quiero decir 15 minutos pasadas las 10. 15 minutos pasadas las 10. A quarter past. Uh, a quarter. A quarter past 10. Oh, past 10, exacto. Bien, y así es que le vamos a ir agregando. 20 minutos pasadas las 2, ¿sería? 20. Ajá. 20. Tú. Yo. Uh -huh. Pasadas las 2, ¿verdad? Que es la hora que les estaba diciendo. Ahora, quiero decirle 25 minutos pasadas las 8. 25. 25. Past 8. Excelente. very good. Y si quiero decirles 30 minutos pasada la 1. Al past 1. Al past 1. Exactly. Past 1. Ok. Entonces, eso es básicamente así es como se hace este. Ok. Cuando eh, decimos en el, eh, bueno, en español, yo no sé ustedes si así lo utilizan, ¿verdad? pero yo trato de hacerlo así: que es, primero digo los minutos y después digo la hora. Entonces, así es en este tipo, ¿ok? En este tipo de hora. Primero decimos los minutos y después decimos, o sea, agregamos aquí la hora en la que se está. Ok, en la que estamos. Ok, aquí se agrega la hora. Now, if we want to say the next hour, si queremos decir la próxima hora, ok, de acá para acá, ok, we are going, ajá, vamos a utilizar el tú y va igual, miren, va así, miren. 25 to 22 a quarter to 10 to 5 to y, o o'clock. Entonces, por ejemplo, yo quiero decir, faltan 25 minutos para las 10, serían 25 a 205 para las 10, ajá. 25 to 25 to 10. 25 para las 10, les dije. Entonces dice la, las uh, dice los minutos que faltan para llegar a esa hora. A vale, si quiero decir, por ejemplo, 20 minutos para las 4. 20 2.2 22 excelente. Y si quiero decir 15 minutos para las para la una. 15 minutos para la 1. Water, aqua. ¿Tú? Bam. 1. Excelente. very good. ¿Y si quiero decir 10 minutos para las, para las 12? 10 minutos. 10 to 12. 10 to 12. Very good. ¿Y si quiero decir 5 minutos para las 6? Five to six. Five to six. Ajá, five to six. Excellent. Very, very good. Y así decimos la próxima hora, ¿ok? Uh, do you have any questions so far? ¿Alguna pregunta o duda al momento por acá? Okay, let's go with the practice. Because I have a practice for you. And here, we are going to tell me what time is it. Me van a decir cuál es la hora. Okay, por ejemplo, acá. Vamos a ver. Recuerden eh, que la grande indica minutos y la chiquita hora. Okay. For example, this one eh, it's one o'clock. Bueno, después les voy a explicar otra cosa. It's about the general way de la forma general. What about this one? What time is it here? Volunteers, to tell me what time is it? It's nine at one. Okay, cinco minutos. Uh -huh. It's five, five past nine. Okay. Nine. It's five past nine. Sí, porque miren, han pasado cinco minutos eh, pasada las nueve. What about this one? What's the time? We sorry. What's the time? It's ten, ten past, past six. six. Oh. Okay, let's see. Yes, ten minutos pasada las seis. it's ten past six. What's the time? Quince minutos pasada las siete. It's uh, quarter past uh, seven. Five. Okay. okay, let's see. Yes. Let's see, next one. What's the time? It's ten past oh wait, pardon. it's 20 Twenty past, past, two. past two. It's twenty past two. Very good. What's okay. the time? Vamos a ver, vamos a preguntarle a otro que no he escuchado varios hablar ahí por ahí. Nelson Isidoro, what's the time? Aquí han pasado 25 minutos. Para, para, han pasado 25 minutos de las 11. It's 25 uh -huh. past 11. Ok, let's see. It's 25 past 11. What's the time? Luis Manrique. what's es el tiempo aquí, Luis Manrique? 30 minutos pasadas las 3. is a. Uh, 30 past 3. Ah, muy bien, pero ¿cómo se decía eh, 30 minutos? ¿Se acuerda? 30 minutos. Half. Half. Ok, es half. It's half. Uh -huh. ¿Y entonces? ¿Pasada las tres, sería? It is past three. Exactly. It is half past three. Thank you, miss. It is half past three. Let's go with next one. What's the time, uh, Carolina? veinticinco um, right. uh -huh. minutos para las ocho veinticinco ajá 25 para las para 20, las ocho twenty 25, 25, 25 ajá Twenty five to eight, exactly. It's twenty five to eight. Very good, Miss Carolina. Thank you. Fatima, what's the time? Twenty to six. Okay, let's see. Yes, very good. Let's go next one. Help me, please. Um, Kevin, what's the time? Quince para las cinco. Quince para las cinco. Mm -hmm. Quince sería...

It is. It Diez, para sería, mister? Diez para las doce. It is 10 to 11. Let's see. Yeah, to eleven para 12. las doce. 12. Okay. ¿Cómo doce? Twelve. ¿Cómo se pregunta? 12, 12, okay. uh -huh. Yes, very good. 12. Excellent, very good. Let's see next one. What's the time? Help me, please, uh, Judith. It's cinco minutos 5 minutes para las 4 to 4. 5 to 4, okay. Yes, very good. Ok, ahora, eso pues, pues estaba fácil, digamos que estaba fácil porque pues estábamos viendo los minutitos, ve aquí con este cuadrito, con estas secciones, ¿verdad? pero ahora vamos a ver la hora en sí, o sea, cómo se miraría, ve en nuestro teléfono o en algún alarm clock y así. Por ejemplo, aquí son 2.35, pero en in the, in the One Try was Showing, como les estaba mostrando, serían... 25 minutos para las tres. So in this one 25 to 25 to 3. Exactly. Okay. Bien bien. Vamos a ir haciendo eso. Ya no lo voy diciendo ahora. Vamos a ver. Help me here. Okay, Ketting, tell me. It is five to three. Okay. Okay. Very good, mister. Let's go here. Leonardo, help me. It is 24. 24. 24, me dijiste, ¿verdad? Yes. Mm -mm. Sí. Perdón. 24. Sí. Y te voy a decir por qué. Porque recuerda que después del 30, vas a decir la siguiente hora. Entonces, la siguiente hora después de 4 pues era 5. Sí, okay. me Mm -hmm. Very good, but good try. Thank you. Let's go here, please. Help me, Nelson. It is um, 10 to 11. Okay. Very good, Mister. Thank you. What's the time here, Luis Ernesto? A quarter to seven. Okay. okay, very good, excellent. Uy, se me salió. Sorry, I haven't like that. Wait, wait, wait. But I have more practice. Don't worry. Okay, so that's a uh the way to say one hour. Okay, esa es la forma de decir un tipo de hora. Y ahí tenemos la más común, ¿ok? que solo dicen la hora y los minutos. Y cómo sería eso? Miren, sería así. O sea, por ejemplo, ustedes quieren decir por ejemplo, digamos, right now, what's the time? What, what time is it? What time is it? What time is it right now? ¿Qué hora es ahorita, Vamos a ver. ver. 20 24 9 Okay, it's 20 to 9, ¿verdad? Porque va a ser 20 para las 9, para las 9, para las nueve I'm sorry. You know, Salvadorans, we are Salvadorans. Pero podemos también decir las 8:41, ahorita. Entonces sería: It is, ok, 8:40, 40 minutes, ok, o 41 minutes, 41, 41 minutes, ok. Esa es otra forma, que sería lo más común. O sea, dices la, la hora y los minutos. Okay, so now what about if I say what time is it here? What time is it here? I'm going to ask you, okay? Um, let's see, Fátima, what time is it here? La forma que tú quieras, ¿okay? Fátima, puedes utilizar la regular que dice la hora y el minuto o la que te estaba mostrando. Mm, sería so yeah, a quarter past 8. It is... A quarter past nine. No. Exactly. It's a quarter... quarter past nine. Uh -huh. Excellent. ¿Y otra forma de decir esa hora sería? It is nine for a... Nine? Uh -huh, 15. It's Fifteen. Fifteen minutes. minutes. Fifteen minutes. Exactly. Very good. What about next one? How do you say this time, getting ¿Cómo dirías esa hora, Kerin? It is it is um thirty five mm -hmm. past two, four. Mm, 25 para las 5 sería, mister si le quiere decir de esa manera serían 25 okay. para las 5 Ajá. entonces sería it is um, uh -huh. 25 to 5 exactly, ¿y la otra forma? la otra forma sería it is for Thirty-five. Sería 35, mm -hmm. minutes. 30, Thirty-five minutes. Exactly. Thank you. Very good. Yeah. Okay. What about ahorita? Pues, digan que usted. Okay, Kevin. For example, how do you say this time? What What time is it there? Las tres en punto. a tres en punto. Eh, sería. It is. Uh -huh. three, eh, three packs, sería, ¿verdad? No, las tres en punto. Tres en punto, twist. three Y les dije una frase que tenían que decir cuando eran las tres en punto. Mm. Uh, 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 I clock, creo que creo que era. O clock. O clock. Uh -huh. O clock. ajá Y también podemos decir otra frase que es la de. E sharp, okay, sharp, que significa en punto, okay, para decir e, e, three sharp, esa es otra que pueden utilizar, very common, and uh, yeah, okay, what's the time here, Leonardo? Oh, no, Leonardo, I already asked you, ¿no? ¿Ya ¿Te pregunté Leonardo ahorita? No, miss. <laughs> okay. This one. Two squared. No. It, it, it is. Mm -hmm. Squared. Two. Mm -hmm. Mm -hmm. Two, three. Are you sure? Porque son dos quince. Han pasado quince minutos de yeah. las dos. Entonces. Two, sorry. So, past. Tú. tú. Okay. ok? Porque cuando, o sea, si cuando es del, o sea, del 5, 10, 15, 20, 25, vamos a decir past. Y del otro lado sería tú. tú. Ok. Cuando vamos a la siguiente hora, o sea, cuando vas más del 30, pues se dice tú. Uh -huh. Pero si no podemos utilizar la otra forma, si nos cuesta un poco esta. Porque a mí me pasaba. Entonces yo lo que hacía es que utilizaba la otra. Pero ahora que sea ah, ya sigue el like. It was, it's like easy for me, right? So, yeah, pero eh, sí, es más fácil la otra, como les digo, eh? Una persona se lo encuentra, está bien, no hay problema. Luis Manrique, what time is he here? It is uh, half past ten. Mm -hmm. Very good. It is half past ten. Thank you. Let's see, uh, Lisa Chieta. What time is he here? Wait, 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 wait. wait. Oh, no, so i had escrito. Wait, wait, wait. Mm, this one. Uh, it is mm -hmm. two. Uh huh. Twenty uh, five. Thirty. Uh, Meaning. Aha, uh -huh. 35 mi minutes. Minutes, excellent, very good. Thank you, very good, very good. Let's go next one. Hmm, me that Judy? Judy, did you do one? Is this the one or Here Judith, what's the time? It, water to one. Quarter mm -hmm. to one. Perfect, thank you. Carolina? That is Jason, Jason, you haven't done uh this one. What's the time? 10 uh, to 8. 10 to 8, ¿are you sure? Tonight. <laughs> mm, tonight, excellent. Very good. Thank you, thank you. Okay, so that was a little bit for the time. Remember that you're going to use the easiest one. Recuerden que deben de utilizar la que sea más fácil para ustedes, okay? porque no nos vamos a estar vea. A, a complicarnos sino que tiene que ser fácil, okay, para que podamos practicarlo. y por ende, igual aquí aparece de las dos formas en, en el manual. entonces, bueno, no creo que aparece la más fácil y yo les expliqué las dos para que tengamos un poco más de conocimiento. okay. Uh, now here it says um, that we are going to do. Some like here we have like a schedule, okay? Aqui tenemos una agenda or horario, okay? Schedule. And here we have some activities that this Mrs. Robles does, okay? Tenemos algunas actividades que Ms. Robles hace. And can you help me to read it, please? Let's start. Jason, can you do number one, please? Ya que está con el microphone ahí, please. Help me. Yes. Uh, a quarter past seven mm -hmm. meeting with the marketing department excellent thank you what about next one help me please to read fatima serían las 8.30, verdad es que no, yes. Me... Yes. no me... Ok, voy a ir lo voy a cambiar para otro lado, güey, porque lo tengo en, en el otro abierto en el manual, sorry. ¿Qué okay. se mira más grande en el manual? Pensé que se miraba bien. There we have it, Fátima. Ahí lo tienes. Espérame, lo voy a hacer okay. un poquito más grande todavía. Ahí está. okay do it. Okay. A uh, video call with the supervisor from West Company. Mm -hmm. Thank you. What was the time you say? Um, so Half half past eight. Mm -hmm. Thank you. Next one. Can you help me to read it, please? Um, Nelson? Okay. It's a nine o'clock. Thank you. No, nine o'clock. Uh huh. And then the activity? Workshop to the research and development department to improve ma the manufacturing process. Exactly. Thank you. Next one. Help me to read the next one, please. Kering? Uh, it is. Uh... Twelve o'clock mm -hmm. workshop. Uh, workshop launch. Mm -hmm. Thank you. Next one, can you help me to read, please, uh, Kevin? Uh, one, two, two. Uh, one, one forty-five. Two, forty-five. Huh? One forty five. Um sorry second part uh, of the world workshop. Excellent, thank you. And the last one, want me to read this phrase, please, uh, Jason. Um. Five to six, mm -hmm. and tomorrow's schedule. A schedule to Miss Mister Lopez. Miss Lopez. Lopez. Uh -huh. New secretary and leave. Exactly and leave. Perfect. Perfect. Very good. Okay, so this is the agenda, and as you can see, uh, she, uh, this Miss Robles, has like the time and one activity to do, right? Tienen la hora y una actividad por hacer, right? In right. unos minutos vamos a hacer también la nuestra, okay? So we can do practice, and here we have some questions, okay, about the time tenemos unas preguntas acerca de la hora. So number one, what time is the video call with the West Company? According to the, according to the reading, at what time is it? De acuerdo con la lectura, ¿qué hora It is half past eight. Exactly. It is at half past eight a.m. Very good. Number two. What time does the workshop with the research department start? It is uh, nine o'clock. Uh, nine o'clock? Yes, mm -hmm. it starts at nine o'clock. What time does the company close according to the reading? Miss. Me... Mm -hmm. What? Uh... Bueno, ¿qué significa el, el estar o por qué agrega estar ahí? Mm, es que sí, porque después es que aquí vamos ya con el simple present. Mira, what time does the workshop with the, with the research department start? Este sería nuestro verbo. El que, verbo que vamos a utilizar para la respuesta. Entonces aquí va, mire, it, la, o sea, está hablando de la reunión, vea. Ah, no, no, el workshop. Entonces dice start porque estamos hablando de una cosa y después dice at 9, 9 a.m. Ya vamos sí. a hacer. Uh -huh. Sería como iniciar. Ajá, iniciar. significa iniciar. Start. Very good, mister. Thank you. Sí, ya vamos a hacer ese, esas preguntas también y, y las respuestas ya les voy a explicar cómo las vamos a ir haciendo. Where did I get this? Oh there. Thank you, Mister, for the question. Very good question, though. Oui. Bueno, what time does the company close? It closes at 6 p.m. <laughs> okay, now, give me one second. Here it says that we have some questions, but before we go with this one, I have, I think, yeah. Okay, so before we go with the practice, I'm going to explain you a little bit about the sentences that I was telling you. Y antes de ir con la práctica, igual les voy a explicar un poco acerca de las oraciones, como les decía. Y sí, ya les explicaba lo de la hora, pero ahora vamos a ir con cómo utilizarlo, vea. Vaya, en, en oraciones, básicamente, pues dice, por ejemplo, I take a shower y dices at, y dices la hora, por ejemplo, I take a shower at 5 a.m., okay No, at 6 a.m., sorry. 6 a.m., ok? Or I eat breakfast at uh, 6 a.m., 15, no, 6.30, or half past 6 a.m., ok, entonces, cuando lo utilizas la hora en oraciones, miren, yo no utilizo it, utilizo at, ok, ¿por qué, por qué utilizo at?, porque estoy, digo, con el at, yo digo a las yo tomo una ducha a las 6 a.m. Yo tomo el almuerzo o como el desayuno, quiero decir, lo siento, at, a, a las seis y 30 a.m. o 30 minutos pasadas a las 6, ¿ok? Eso es para oraciones, ¿verdad? Ahora, para preguntas, ¿ok? Vamos a utilizar esta nueva WH question que sería what time? Después del what time, vamos a utilizar el do o el does después vamos a utilizar un sujeto, ¿ok? y después un verbo así nos va a quedar la pregunta miren siempre debe quedarnos así la pregunta por ejemplo yo puedo decir what time do you uh, what time do you can you tell me one activity me recuerdan una actividad start the lunch class. ah start okay start the class do exercise eat lunch okay so sería what time do you start the class okay esa me gustó mucho la idea de la clase de nosotros aquí hora empieza nuestra clase entonces para responder vamos a ir así miren i start the class at y decimos la hora por ejemplo ahí está the class ¿a qué hora time do we have the class everybody 8 pm 8 o'clock 8 o'clock ah 8 o'clock pm yeah. very good y miren nuestra pregunta nuestra pregunta siempre va para saber la hora de algo siempre va a llevar a what time así Después el do y el dos, o oh, el dos quiero decir, después nuestro sujeto, después nuestro verbo y algo para complementar. En este caso yo puse class. Entonces, para responder, como era para mí, vea, I start the class, miren lo que estaba acá al final, y después utilizamos el at y la hora. Vamos a hacer otra pregunta. What time do you go? Ah, oh, no, me dijeron... Have lunch. Have lunch. What time do you have lunch? Para responder, ¿cómo sería? I have uh, have, uh, have what? Lunch. Uh, lunch. Have lunch at uh, 5 5 o'clock. Lunch, pero almuerzo at 5. Ah, perdón. At ¿Cuándo? ¿Cuándo? 12 12 o'clock 12 o'clock bien, muy okay, bien Very good. No, yo sé que algunas personas almuerzan y cenan de un solo Entonces <laughs> yo dije, ¿qué? El míster le toca eso, Dios mío entonces, yo. Como cena. Pues sí, por eso, como ya estar a mí ya me ha tocado oh. también como es cena y almuerzo, me ha tocado como a las 3 de la tarde, almuerzo y cena. Teacher, uh -huh. Y el OPM siempre tiene que ir. O, 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 cl puede... o Clock, sorry, se me olvidó. Ay, uh -huh. gracias, Miss. Así, ahí me equivoqué, mire. Era O Clock PM. Y aquí también, no sé por qué ahí puse solo o Clock. O, oh, era O clock PM. Porque cuando dices en punto, debes de incluir esta. Y esa frase siempre debe ir o o'clock uh -huh. junto con el pm o, o con am. la o sea de mañana por ejemplo what time do you uh, let's see get up get up vaya what time do you get up a qué horas te levantas le pregunta hmm. entonces puede decir I, three, get up at three in the morning. Tres de la mañana. Yes or no? I no, no. ¿Por era, por, por four era. Four. four, four, four o'clock a.m. Mm -hmm. Y ahí agregamos a M porque es de mañana, ¿verdad? Mm -hmm. Now. Let's do another. ahora voy a hacer con el dos ¿ok? con la pregunta con el dos que sería what time dos y ahora podemos utilizar recuerden ah. un amigo este eh, madre padre like family right de for example what time day oh, para dónde vas Ajá, what time sorry sorry day day dos pero con el dos ah sorry For example, what time does your son? son. Uh-huh. A verb, can you tell me one verb please from the the list? Yes. No, otro. Run. Uh -huh. Okay, run. Okay, I remember to run before. Go to school. Ah, okay. Ahí vamos ahí. Go to a school. What time does your son go to a school? Entonces para responder sería, mi hijo va a la escuela, my son go to school at, at what time? Seven o'clock uh, uh, a.m. Okay, seven o'clock. Uy, uy no, porque no sale el, el aquí O'clock a.m. Very good, excellent. Now. No es ghost miss. Oh, okay. Very good. Nice. I love that. Muy bien. Sí, era ghost porque estamos hablando de el. Okay, so very good, mister. Thank you. Thank you, thank you. Vaya, vamos otra. Con el dos igual, vea. What time. Dos. Hmm. Dos... Vamos a poner aquí. En, vamos a ver. Luis. Vamos a poner así Luis en general. Luis Manreco, Luis Ernesto. I don't know. What time does Luis eh, study? Okay, What time does Luis study? ¿Cómo podríamos responder acá? Uh -huh. So it would be. Luis. Ajá. Uh -huh, at. Eight o'clock. Eight. Uh Ajá. -huh, P.M. Uy, o'clock. P.M. Sí. Very good. Vamos con otro nombre. Por ejemplo, what time does Lucia. Can you tell me one action, please? ¿Me recuerdan una acción? Watch. Watch. Watch TV. Mama has watch TV. Okay. What time does Lucia watch TV? ¿Cómo sería la respuesta? Help me, please. Lucía Lucia Lucia watches TV, TV at 7 uh -huh. past 20. Oh, eso sería 20 past 7. 7. Ajá, okay. PM. Let's say it, okay? Very good. So like that, así sería, okay. So um, that will be okay for this. Y eso sería para el, este tipo de preguntas. Do we have any questions? Ahora tienen preguntas o dudas. O sea, vamos a practicar. Ustedes solitos van a hacer ahora. Ajá. Uh -huh. Questions. So we can, we can have that. Uh -huh. No questions? Okay. So right now, as I have here in the practice, como tenía aquí en la practica, it says practice. Working pairs, practice the questions. So what are you going to do? You're going to create at least um, let's do two. Two questions with what time do you and two questions with what time does your. Ok. Vamos a hacer dos preguntas con el what time do you, o sea, para el compañero, y what time does your, para el miembro de la familia de ellos. Ok. Y ahora sí, vamos a intentar hacer las, las par bueno, no parejas, vamos a hacer quizás grupos tríos, vamos a hacer. Ok. Para que practiquen ustedes solitos. Ok. So, do please, do with. What time do you in two with what time does your okay? So let's do it I'm gonna give you five minutes le voy a dar cinco minutos, minutitos para que puedan hacerlo okay please let's do it two and two please please eh, teacher me podría repetir que le escuché cortado Oh, really? Ok. So I want you to write, quiero que escriban o creen dos preguntas con el What time do you? Y dos preguntas con el What time does your? Does your? Ok. Hoy oh, sí. sí. Ya lo voy a poner acá. Ahí está. Eso, dos y dos, please. Let's do it. Two more minutes. Les voy a mandar la info que hagamos de hacer. Just give me a second. are you ready yes no <laughs> yes jason yes getting ready uh, creo. okay judith ready kevin ready <laughs> More or less, <laughs> more or less, no. Why? Tell me why. Es que de primero dijo dos preguntas para do you? para What do you? Mhm. Uh -huh. Y las otras en plural. What the, uh, What time does yours? sí Ah, ve. Ajá, así. Sí, aquí está. Two and two. Okay, let's try it, okay? We're going to try it. Vamos a intentarlo, okay? And um, in this case, I'm gonna put you in groups, okay? Ahora sí los voy a poner a trabajar en grupos, okay. Los voy a poner in breakout rooms because I feel that we have to do it, okay? Uh, you have to practice with your classmates. Tienen que hacerlo con sus compañeros, not only with me, no solo conmigo. Okay, because it's necessary, okay? So I'm gonna put you. Uh and let me see. Uy, como es eso, Oh no, okay. Okay. So it would be uh you would do the questions. La mayoría quedó de tres, solo uno quedó de dos. Uh, please write the answers that your classmate gave you. Give you, sorry, write them down. Escriban las respuestas que les den sus compañeros porque después les voy a preguntar acá en la principal, en la reunión principal. Recuerden, ustedes solo aceptan la invitación, solo son cinco minutitos. Después, cuando se termina el tiempo, él solo en la aplicación los trae de regreso a la principal. No tienen que tocar nada, ¿ok? Yes. Ok, let's go and practice, ¿ok? Practice, practice, practice. Here we go. ¿No te salió la invitación, Kenia? ¿Miss Kenia? No la escucho, Kenia. Ahorita no. Vale, te voy a mover, pero dame un segundo. Creo que sí, no te salió. Ahí. Ahí está. sería el número sería, okay. um, sería... Eh, entonces voy a hacerlo ahorita Perfecto. Tenés escritas tus preguntas? Sí, ya, ya las tengo listas. Me okay. vale, si gusta las hiciste primero, después las digo y así vamos. Voy primero con las mías. <coughs> Perdón. What time do what time you do exercise in the week? Perdón, que son hoy lo que dice la. Vaya, time tiempo do you do exercise in the week? In the week. ¿A qué hora se ejercicio en la mañana? Sí, en la semana. Mm -hmm. A la semana. ¿A qué hora? Uh -huh. mm, sería. Ay... Ok, entonces. Sabina. ¿Qué el... La, la persona ¡Oh! Ya solo nos queda como un minuto Vaya, ya. ¿Tiene alguna, Fátima? Sí, sí, yo ya las tengo todas Vaya okay. este ¿Es eh, de poner la respuesta Suya o mi? Breakfast ¿A qué hora me dijiste, pero? Half past To six Okay. Seis, uh -huh. y entonces ahí te falta digamos por ejemplo hermana o hermano un papá o mencionar a alguien uh -huh. okay. por ejemplo okay Carolina Uh -huh. Uh -huh. What time does your feet come? What? Aí se, não me acuerdo? <laughs> 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 Ajá, repeat por What time? Uh -huh. From is from wrong. It's No, sí. A ver qué pasó. Did finish it. Ya terminó. Ah, ya van a regresar okay. todo. Don't worry. Okay, okay. <laughs> That's perfect. Did finish the time. Let's wait for the other ones. Vamos a esperar un ratito por los demás. Um, they were practicing. Estaban practicando y los estaba escuchando. Very good. You were sharing ideas. Ahí los escuché compartiendo ideas. That's perfect. Let's wait, let's wait. Okay, so I think almost everybody. Oh no, we are missing some of you. Wait a second, okay? Wait a second, wait a second. Correct the answers if you have something that you want to correct or write. Okay, we have, and then we have Kenya. Kenya is missing now. Welcome. Okay. Sí, sí, retorné. <laughs> yes, I told you. <laughs> yes, es que solito, es like it, it, alone, it depends on the. Okay, there. I I, I suppose everybody's here. Creo que solo mi skiny quizás la sacó porque no parece. Um, so it's basically the, 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 the app do it alone. Solo la aplicación eh, pues lo hace solito. Okay. Now, uh, here we have like the practice. Now we that we have done the practice. Ahora que hemos hecho la práctica, okay. Quiero escuchar algunos de ustedes y sus preguntas, okay. What, um... What did you ask? ¿Qué es lo que preguntaron y sus respuestas? Everybody practice, todos pudieron practicar. Estuve hace unos, unos segunditos con cada uno y, y, y siento que los cinco minutos fueron nada. <laughs> And so, uh, but I want to listen at least one question that you did. Quiero escuchar una de las preguntas que hicieron y sus respuestas, ¿ok? Let's try it with first with Nelson. Nelson, did you do a question? ¿Insisto una pregunta, Nelson, or no? okay great. Tell me, tell me the question. Tell me uh, what time does your brother eat lunch? Uh-huh, and what's the answer? The answer is my brother eat lunch twelve o'clock. Oh, okay. My brother eats, right? Eats lunch. Exactly. My brother eats o'clock. Uh huh, very good, very good. Oh, now, oh. let's see. Oh, ahí está, Mi Kenia no puede entrar, dice. Uh, okay, then let's go with next one. Judy, tell me one question and the answer, please. Uh, what time do you do exercise in the week? Uh huh. Y uno de los compañeros me contestó: I do exercise at 6 o'clock. okay very... Y el otro: I don't exercise. Oh, what? That's okay. No worries. Very good. Thank you. Let's go with Leonardo. Tell me, Leonardo. Um, yo pregunté: ¿What times do you do exercise? Another one, porque eso le acaba de decir Judith. Okay. Please. What time does your father work? Okay. Uh, her father works at seven o'clock a.m. Ah, excellent. Very good. Kedding, let's go. I want to listen one question. Una de las preguntas fue, what time do you eat dinner? Y contestaron, I dinner at uh, six o'clock uh, p.m. Exactly, very good. Uh, I Okay, so sería, I have dinner at six o'clock p.m., right? Así. I have. I have. Why? Why? Uh-huh. Because he said, "What time do you have dinner?" No, what time do you eat dinner? What time do you eat dinner? Uh -huh. Aha! He said, "I have dinner, right?" I eat dinner at mm -hmm. six o'clock p.m. So yeah. No era, no, era I at dinner it? six o'clock. Aha. Uh -huh. I eat dinner. Ajá. Y tú me estás diciendo I have. Eso no, no digo have, Sería no. I dinner. Ajá. So you are missing the verb. ¿está? Te falta el verbo. Yo pensé que estabas diciendo ah, have, el verbo have en vez del at. at. Ajá. Vaya, pero okay. ahí sería I eat dinner at y dices la hora. Ok. Tiene que haber un verbo. Porque dinner, dinner es cena, ¿verdad? Sí, pero ¿qué haces con la cena? ok Ajá. Okay. Uh -huh. okay. So, okay, okay, okay. Sí, sí. Sí. Sería I eat I dinner. I eat dinner at. I at dinner six, six o'clock p.m. Exactly. Okay, okay, corregido. I eat dinner at six o'clock p.m. Let's go with Carolina. Ah, no, Fátima. Sorry, Fátima. I am going like vaya, that. Fue, What time do you get up? Mm -hmm. And the answer was: is is getting up 5 o'clock okay. a.m. Excellent. Getting gets up at 5 o'clock p.m. Very good. Luis Ernesto, let's go. I want to listen one question and one answer. Yes, Miss. Mm -hmm. My question to Luis Manrique. Mm -hmm. What time do you cook breakfast? Uh -huh. And the answer is I cook breakfast at uh, half past 6 a.m. Very good. Thank you. Uh, let's go, Jason. Eh, no puedes hacer ninguna pregunta. ¿Con quién estabas trabajando? Sorry. Leonardo y Carolina. Can you do a question to Leonardo or Carolina, please? Ah, uh, okay. Um, ah, uh, Carolina. Okay. Hello. What do uh -huh. you What do you brush your teeth? One more time. What What time do you Do go brush your teeth or Okay, so sería what time do you brush your teeth And go to sleep I see Mhm mm <laughs> <laughs> en uno. Oh my goodness <laughs> <laughs> Okay, tell me uh -huh. um. mm Mhm I brush my teeth. I, mm -hmm. Brush mm -hmm. is my teeth. Brush is every answer. See. Sí. sí, verdad. Yes. Um, three. At. Three. At. Three. No, 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 wait, 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 wait. So sería I. Wait. Wait a second. So the question is, what time do you brush? Ya lo vamos a Brush your teeth and go to sleep, te viejo, Okay. Uh-huh. And so Primero vas a responder I I brush my teeth at y dices una hora and go to sleep at y dices otra hora otra okay. hora uh -huh. vamos uh, entonces I brush my teeth at uh -huh. uh, three four Three, four? a club? Mm-hmm. P.M. Okay, three or four p.m.? ¿Cuál de las dos? A three. Okay, at three p.m. At three p.m. Mm -hmm. yeah And go to sleep at? Uh -huh. Sleep, uh at? Um. Six. Mm -hmm. Six. O'clock. Okay. At six o'clock, go to go to sleep, Miss. To sleep. No, 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 no. Okay. eleven. Eleven p.m. See, sí, eleven p.m. Yeah, eleven p.m. Thank you. Very good. Let's go with next one, Kevin. Yo, una de las preguntas que hice fue, mm -hmm. What time do you and work? Y me contestaron, I work. What time do you what? Eh, what time do you and work? work. Work. Okay. Work. Wait. Uh -huh. Let me see. Let me wait. What time? what time do you work? sí exacto okay what time do you work and what did they answer y que te respondieron eh uh, i work work uh um, sick a club again. exactly ok vaya pero uh -huh. eso porque me decías uh, what time do you and uh, work porque uh, Solo Pensé agregar. Que, le que agregar la, la, A y la N. No 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 no, okay. no necesitas eso sí eso es extra pero no 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 necesitas agregarlo. Very good okay. así está okay. bien. Kenia, let's go one question and one answer. Um, no no le consulté no alcanzamos el tiempo con las preguntas. Oh. Pero Okay, tú estás uh, trabajando con Kenia, tú estás trabajando con con Catering y con Fátima. Eh, mhm. Mm okay, okay. Kate, okay, two question to Catering, please. Okay, eh uh, what time do you bathe? Mhm. Mm uh, what time do you what? Eh uh, bathe, bañarse. Bath. Bath. Mhm. Mm Okay, entonces, sería what time do you bathe? Mm -hmm. I bathe at uh, 7 o'clock a.m. Very good. Thank you. Okay. That's perfect. Uh, uh -huh. oh. Fatima, ¿verdad? Okay, okay. Uh, what time do you get up? I uh, get up at 6 o'clock a.m. Mm -hmm. Okay. Excellent. Thank you, Miss, for doing the question. Now, let's go. Fatima. No, Fatima, you already told me the question, right? Fatima, tú me dijiste ya la pregunta o no? Yes. Eh, uh, sí, conmigo. For... Uh -huh. Yes, uh -huh, it's con true. Uh -huh. So, do you tell me already the question? Ya me dijiste la pregunta con la respuesta. Sí, ¿verdad? Yes. Yes, she did. Okay, what about Carolina? Tell me, Carolina. Uh, I don't remember, but okay. Carolina? One question and the answer. Seria. Mm -hmm. What time do you work? Uh huh. A clot. What she said. ¿Qué dijo ella? Ajá. ¿Qué le dijeron, más bien? Porque fueron Jason y Leonardo. ¿O no hicieron? Ella tampoco eso no, 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 no. No, no los logré hacer. Solo Leonardo. O sea que, que... le ah, nos preguntó solo... a nosotros. Ah, ya no logramos preguntar. Were... Yo pensé que solo Jason se había quedado sin practicar y yo dije: No, no, no. Oh, ok, entonces haganle la pregunta ahorita a, a Leonardo. De... ¿Sí? Yeah, eh... I... <laughs> ya le voy a dar una táctica para la próxima para que todos practiquen. <laughs> Ese sería, ¿what time do you work a clot? ¿Do you work? ¿What time do, what you, do work? you work? Uh -huh. ¿What time do you work? Es que no vamos a agregarle más nada en la pregunta, ¿ok? Pero otra pregunta, a mí es porque esa pregunta ya le hicieron. Quiero otra escuchar otra. Um, ¿What time do you. Um... ¿Exercise? Aha, uh -huh. that one. What time do you exercise? Exercise. Mm -hmm. ¿Leonardo? What I time? don't exercise. Oh no. my God. No. Um... Uh -huh. time mm -hmm. What clean time mm -hmm. do you clean the house? Clean the house. Clean the house. Do you clean the house? Ahora sí. Okay, yes. I, clean, I clean the house um night o'clock pm. Okay. No, Okay, so, uh, on weekend. Okay, you can say it, you can say a, a, a like a day puedes decir un día o puedes decir una hora, está bien, no hay problema, ¿okay? Entonces, como lo dijiste tú. Lo de weekend el fin de semana porque entre semana a las nueve estoy aquí en clase. Yes. no, pero eso es un ejemplo, pero solo como ejemplo. Oh, okay, okay. Uh -huh. so you can say it. So puedes decirlo, ¿verdad? I clean the house at at 9. 9 p.m. Okay, very good. Thank you, Leonardo. Let's go yes. with the last one, Luis Manrique. Tell me the question and the answer. Luis Manrique, are you there? Yes, miss. Uh -huh. Tell me. Uh, the question was, what time does your mother go to sleep? Uh -huh. And we said that his mother goes to sleep at nine o'clock p.m. Excellent. Thank you. Thank you, everybody, for participating. Now, miren, cuando vayamos a trabajar así... Ok, like, it would be not all the classes, tal vez no todas las clases, pero igual cuando lo hagamos, yo les recomiendo que, por ejemplo, si son, por ejemplo, eran cuatro preguntas, ¿verdad? Entonces, es que cada uno tome un tiempo para ir preguntando. Por ejemplo, primero Nelson, después Judith, después Leonardo, y después vuelven a empezar. Nelson, Judith, Leonardo, ok, para que todos practiquen, porque como el tiempo está, este, pues que se corta los cinco minutos, para que así todos hablen, porque... Recuerden que yo lo que quiero es que, aparte de que escuchen mi acento, escuchen su acento, ok? Y uh, pues la práctica, vea, más que todo, entre ustedes, ok? No solo conmigo, vea. Entonces, that was like just an idea para la próxima vez que volvamos a realizar, ok? Now, let's go ahead and continue. Vamos a continuar. ¿Do we have any questions? Even though here we have in the. in the manual, aunque en el manual we have this. It's about what time, okay? Tenemos otras preguntitas por acá, vamos a leerlas y después vamos a hacer otra práctica. So maybe, okay? So here we have the questions and the answers, okay? So for example, number 1. Help me to read it please, Carolina, Janet. What time well, is it? Mm -hmm. It's one mm -hmm. um, eight minutes eight minutes very good let's go with next one can you uh, read the number two please fatima what time does the meeting start mm -hmm. it, it start at 11 o'clock excellent thank you miss let's go next one help me to read it please jason What time do you arrive at work? Mm -hmm. um, at about mm -hmm. and six forty-eight mm -hmm. minutes. am uh, exactly. Thank you. And the last one, help me to read it, please. Getting. Yes. What time to? employees live usual around 7 or 7 uh, 30 uh, 30 exactly Thank you. very good no that's awesome okay now aquí miren por Eh, pues se pueden notar at about uh, cerca de las 6.48 am. Y también around, ok, alrededor. Okay. Estas son otras, eh, bueno, estas son preposiciones que se utilizan con la hora. Yo ahorita solo les estaba explicando con el at, ok? Eh, se puede solo así, pero acá en el manual les da otra que es about. Para decir que es eh, como alrededor de las 6:48 y around también, okay? como para decir que es cerca de, de, la, de la hora, vea que estén utilizando para decir una actividad. Now, we have a practice, tenemos una práctica, this is the practice, that we have to write the questions, okay, using what time do you. or what time I'm sorry what time do or what time does okay for example number 1 there is a requirement of new employees on tuesday really cuál es la pregunta que va what do you think it could be the answer what creen que es la respuesta what time does it start okay what time does it start? Very good. Now and it says it starts at nine o'clock. Number two. Let's meet for the meeting on Wednesday. Great. What time do you arrive? Exactly. What time do you arrive? I arrive at eight fifteen AM. Number three. Tomorrow, I have to go to the photocopy center. Me too. What do you think? It is a... It what opens? time do? Uh -huh. What time? Does, porque está hablando yes. de photocopy center. Está hablando de un objeto. Entonces, por eso sería what time does. Number and it says it opens at 6.50 a.m. Next one, when do you... Do you want to have dinner with me after the workshop? Yes. But what time, does? Uh -huh. what time does? What time do? Porque está hablando mm -hmm. de restaurants, many, okay? Está hablando uh -huh. de varios, okay? <coughs> and the last one number 5, in el número 5, Amanda has to take some reports to many departments on, on Monday and what time do? What time do? Okay. What time do they open? Exactly very good. This is on page thirty four. Copy them, please, so you can have the ideas. Now, let's go ahead and continue. Okay. Now, before we continue, give me one second. I don't remember what I have next. Oh, okay. Uh, before we continue, I'm gonna do a tenant section. Okay, vamos a hacer section de asistencia. Please say present. Okay. Um let's go with number one. Vamos a hacer sesiones de asistencia. Por favor, digan presente. Y activen sus cámaras, por favor, si no la tienen activa. So we can have it as an attendance. Permítanme. Sí, se me había olvidado ya. I'm sorry. Okay. Thank you, Miss Fátima, for remembering. Me. Alberto Cedillos Luna. Boris Ernesto Valladares Linares. Carolina Janet Alvarado de Cardosa, Present. Thank you. Elmer Leonardo Sánchez Pineda. Present. Thank you. Elvin Gabriel Velázquez Rivas. Fátima Auxiliadora Aguilar Marroquín. Present. Thank you. Jason Ariel Martínez Ticas. Present. Thank you. Juan Cristóbal Alemán Ramón. Judith León Pérez. Present. Thank you. Kenia Melisa Escobar Maña. Present. Thank you. Kevin Alexis Escobar Cruz. Present, miss. Thank you. Kevin Edgardo Duran Gomez. Present. Thank you. Lisa Eli Ancheta de Rosales. Present. Thank you. Luis Ernesto Guerrero Canales. Present. Thank you. Luis Manrique Vázquez Carranza. Present. Luis, oh, thank Present. you. Thank you, thank you. María Jamilet Torres Mejía, Marlon Alberto Rivas Secundino, Mirna Isabel Cortés Villeda, Nelson Isidoro Escobar Martínez. Thank you. Paola Beatriz Ramírez Calderón y Xiomara Tatiana Aguilar Flores. Okay, so ahora le tocaba quedarse a... Ayer se quedó Elvin. Ah, no. Yo me quedé. Allá. Ajá, Kevin. Sí, thank you. Kevin, Kevin, ¿te puedes quedar ahora? ¿Kevin Gómez? No. No, ok. No problem. No. Vamos a ver. Liz, Arely, Anchieta, ¿y tú, Miss? Sí, Miss. Yo okay. me quedo. Vaya, excelente, thank you. Recuerden que son solo 10 minutitos rapiditos para eh, repasar algo o alguna duda que tengan, ¿ok? Eh, and yeah, just for that. Vaya, vamos a continuar. And what are we going to do right now? ¿Qué es a hacer ahorita? So we are going to prepare a schedule like we, see, like we saw before, ¿ok? Como, como vimos anteriormente, eh, vamos a preparar un... Horario, just se i en in Spanish. Schedule. This is a schedule. Look, like this, like Mrs. Robles' schedule or agenda. Okay. Uh, but what are you going to write in the schedule? Here we have it. So it says, uh, create your schedule. I don't know qué aparece eso. So can you move? Give me one second, vamos a ver si lo podemos mover. Ahí está. It says create your schedule with all the things that you do during the week. Van a hacer un horario con o todas las cosas que haces durante la semana. And so but no, we are not going to do it with all of the things, ¿ok? No vamos a hacer así porque si nos ponemos a eso, creo que hacemos un montón de cosas, ¿ok? So, what are we going to do? We are going to choose one day. Vamos a elegir un día en específico que realicen por lo menos unas de 5 a siete actividades, like this, ¿ok? Le voy a mostrar, le voy a enseñar uno. Bueno, vamos, a, voy a hacer uno y ahorita. Like this, for example, for me, at 7 a.m., i I go to the school because I go to one school. then at then at twelve I eat lunch okay then at one a. at 1 pm sorry 1 pm o'clock I I play with the students okay then at three pm i uh, i drive to my house to my house uh, the at five i i have another class i have a class then i let's see what else what else what else at Como a, el, el itinerario del día. exactly one day for example this is for me this on friday okay Ese fue el de ahora this is my schedule for today friday at 6 p.m i have uh, dinner mm -hmm. then at 8 p.m i have um, class again okay i have class again yes see Okay, and so you have to create one using at least and giving me at least five to seven activities. Tienen que darme por lo menos de cinco a siete actividades que hacen en un día. Elijan un día, okay? And when you finish, I want you to send it in the WhatsApp group. Y cuando terminen, quiero que sí, eso este sí lo vamos a enviar por en el en grupo de WhatsApp. Can you do it, please? I'm going to give you 3 minutes, le puedo tres 3 minutitos mm para que la haga -hmm. Y la hora with the um with the activity, la hora con la actividad, ¿okay? That's a schedule? Chat or write? Write. Okay. Write and take a picture, please. Okay. Thank you. Yes. Yes. Um, how do you say "refrigerator" in English? Okay, it would be a snack. Give me one second. Te try to enseñar. I boy here. A snack. Snack. Like this. No, thank you. No problem. I'm going to give you two more minutes. Finish Kenya, no, I, you don't know what else to write. No sabes qué más escribir, <laughs> Like, for example, everything, everything that you do, todo lo que hagas, si tomas una siesta, si comes, um, si texteas, si checas, si check social media, si miras el teléfono, things like that, basically, cosas así yo porque solo clases en todo el día <laughs> yes, yes. Eh, oh. ¿cómo, cómo cómo coloco levantarme get up oh, get up ya te, mostrar, ya te voy a mostrar sí. te remember remember sí. okay perfect I get up and then da 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 that's it Okay, I think we are ready for it. A Miss. Yes, please. Send the the, the picture. There. Remember 5 to 7 because we are going to do questions tomorrow okay? vamos a verla ahí porque mañana vamos a hacer preguntas, por eso les digo que le escriban porque pues ahorita ya no salimos a tiempo para hacer la práctica, pero mañana sí, More we are going to do it like the practice itself Mi mm. sean yo cinco, hice o eran más cinco, cinco o siete. Sí, okay. Okay. Mmm, getting 3.30 o clock mm -mm, sería tre, eh, sería how like 3.30 y single o clock, cuando no es en punto mister, solo vas a poner 3.30, no pones o clock ok, ok, ok Ajá. De, de ahí los demás cuando son en punto sí vamos a poner o clock, ok just, just saying uh -huh. no problem y la mayúscula de I Bea. ok Okay, very good. Thank you, Kevin. I have breakfast, Kevin. I have breakfast. I have lunch. breakfast. have, Mr. Kevin, please. Wow, Leonardo, you do a lot of things. Oh, my goodness. Sorry for the letter. No worries. That's okay. It's just for tomorrow that I am telling you we are going to do the. The practice, vamos a hacer mañana la práctica con este schedule that you just sent me. Start, start in the work, mister. Check the mouse. With, okay, esta. Uh, start and then with. Esa es la, fíjense que es ese. No, y no, y con el with, mister, fíjese que ese es, ese es un varios personas lo, lo tenemos, porque a mí me ha pasado con otras palabras, no con esta, pero se llama fossilization en English. Que nos quedan algunas palabras que pensamos que se escriben así y no es así. Ahorita se lo voy a mandar cuál es la palabra. Espéreme, take a break. Thank you. Okay, esa. Y fíjese que más abajo, si se fija. Es que eso es inconscientemente, mister, eso de Fossilization. Abajo es usted la escribió... Es inconsciente. Ah. Eh, recuerda cómo suena y piensa que así se escribe. Exactly, así es. Abajo usted la escribió bien. Entonces se puede fijar en 11 a.m. Sí. Ahí le... la de arriba. Mm -mm. Pero es, it's our mind. es un problema Aquí, es aquí. Pero es en inglés. Es porque tu cerebro está tratando de cambiar ahora. Ya, ya yes. está tratando de cambiar, so that's why. No worries. That's perfect. Liz, very good. I take a shower, miss. Very good, very good. Excellent. Thank you. Kedin, for changing it. Gracias. Eh, Kedin, sorry, for cambiar. Jason, thank you. A sixth. 30 years on oh my goodness, chequeando el teléfono por social media in the morning, no mister, oh my goodness, very good, thank you, I, eh, Isidoro, este, went, ¿qué es eso, no, I don't understand, went to the store, vas a la tienda, I go to the store maybe, Kevin, thank you. Oh, uh, 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 take. take a break. Take a break. uh, Breakfast. Take the breakfast. I see. I stop. Luis Manrique, thank you. Very good. Okay. Excellent. Thank you. I will be waiting for the rest. Okay. Thank you for doing it. Now, before we finish, um. We have to do the um, the platform, okay. Vamos a hacer la plataforma, okay, because remember we are going with the next exercise. Next exercise it will be homework thirteen, okay. Here we have it. And it says, What time is it? Can you help me with the number one, please, Carolina? Carolina, okay Carolina I think it's busy. Uh, can you help me Luis Manrique number one? Perdón oh. <laughs> oh help me Carolina please uh, it uh, what time it's, is it? Uh huh. It is nine nine, nine, uh, and Um, a quarter. It is? It's 90. I'm la primera. <laughs> Number one? Are you sure? It is 845? La halla one. It is 41. 845. It's 41. 45. Okay. 45. 45. 45. Okay. What do you think? It's correct or no? La tercera creo que sería. Okay. Yes. yes. Correct. Okay, look at the question. What time is it? A man alive. Es correct. It's 8:45 minutes. Okay. Guess you did you, tell me. Sí, porque creo que la última se utiliza para dar una respuesta. A una pregunta diferente respecto a la otra. Muy bien. Okay, so the, question, the answer is like this. Sí. Vaya. La segunda no puede ser porque en la segunda es como que es en punto. Y recuerden que o'clock no podemos utilizar cuando llevamos minutos así, a 45. Dos, la, la última no puede ser tampoco porque llevamos el at. Y at es como dice Judy, tiene que haber otra acción para que podamos utilizar. Eso, y aquí no tenemos otra acción, imagino que lo dice, what time is it? ¿Qué hora es? And that's it, right? Now, next one, number two. Tell me, please, Lisa Anchieta. Ahorita, Miss. permítame. Ok, no problem. qué hora empiezo? ¿Puedes leer la pregunta? Pero lee la pregunta, por favor. ¿En qué hora la clase está? Ajá. Um, y es, es que an, an, a esa hora no empieza. <laughs> <laughs> Definitivamente. Definitely. Pero ni modo si la pusieron ahorita. Vale, ok. Eh, es... Eh, uh -huh. eh, creo que es la primera Can you read it? It starts It starts Léela, please uh -huh. It starts at 6pm ¿La podías leer, por favor, Liz Anchieta? It starts at 6 Aha, thank you. Let's go next one. Help me please with this one. Luis Manrique. The question is what time do you arrive at work? Mm -hmm. Es como los ejemplos que vimos del manual, ¿verdad? Yes. At about half past eight. Okay, thank you. Very good. Number four, help me to read it, please, uh, Judith. What time does the academy close? Mm -hmm. mm, usually, mm -hmm. mm. on. Oh, no. On eight. Uh -huh. On eight PM. Okay, thank you. Let's go with number five. What do you think for number five, Miss Kenya? Read the question and give me the answer. Right. Mm -hmm. What time do you usually go to the bell? Uh huh. Bell. Mm -hmm. Um. Um, it starts at 10 4, Eh, Empieza a las 10.45. Go to bed. Are you sure? Okay. What about the other ones? What do you think for the other ones? ¿Qué creen de los demás? Las pregu las no, serían las respuestas de esto. Do you want to change something? ¿Quieren cambiar algo o is it correct? The number four. The no, number no. Ajá. ajá, yo también estoy inconforme <laughs> con mi respuesta, pero no sé cuál sea Vaya, ajá. ¿Qué significa, teacher? ¿El cuál? Es El usually around 8 pm Sí, cuando utilizamos usually around 8 pm es como decir alrededor, usualmente alrededor o, o, o cuando decimos, cierra casi que a las 8 pm, pues eso así sería acá. No podemos decir usually on APM porque ahí es exacto. Cuando utilizamos on, in y at, es exacto. Y around es como ay, por ahí por la, por las 5 de la tarde, por las 8 de la así. Entonces, el usually usualmente alrededor, ahí por ahí a las 8 de la noche. Entonces, allí es donde se utiliza esto. Con el on y el in no se puede. Ok. Eh, Kenia, tú me estás preguntando bed significa cama. A qué horas tú usualmente te vas a la cama sería la pregunta. Y dice ahí, empieza a las 10.45. Me dijiste tú. <laughs> tell me, tell me. Uh -huh. <laughs> y termina a las 50. <laughs> uh -huh, uh -huh. No, 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 pero tell me. Um, it's start at Hmm. About. At about. Uh -huh. Ok. What, what about the other ones? Do you think it's correct? Yes, miss. Ok, yes. Esta sí está bien porque, miren, para si es que le están preguntando la hora, por ejemplo, le dicen, what time is it? Entonces, ahí es donde utiliza it's 10:45. Pero si no, sería, uh, si le pregunta, start en la pregunta, valga la redundancia utilizamos para responder eso, pero acá no, ve, aquí solo dice go to B, entonces sería esta la respuesta. Vamos a ver. Yes, very good. Excellent job everybody. There we have it. Así lo tenemos muy bien, okay? There you have the answers. And thank you for doing the practice everybody. You did awesome. Remember, please do it in the platform. Recuerden siempre hacerlo en la plataforma. Yo me acuerdo que hoy les dije que les iba a decir qué ejercicios les faltaban, pero the time is running. La, el tiempo va tan rápido, my goodness. Pero solo quiero ver quiénes ya van por eh, tienen el 60. Ahorita lo puedo ver súper rápido. Wow, Elmer, thank you. Ya te, te, te terminaste. Eh... Yo mañana te hice sin falta, Okay. Ya. Please, please, thank you. Fátima igual, ahorita lo acaba de hacer Jason, thank you. Ahorita lo acaba de hacer creo Judith, bueno no Judith creo que no lo ha terminado, verdad Judith, ¿lo estás haciendo ¿verdad? Uh -huh. Kevin ya lo hizo, thank you. Liz creo que lo va a hacer. De ahí Luis Ernesto, thank you porque ya finalizó. Perfect. Luis Manrique, thank you porque lo hizo ahorita. Ya me detuve. Mi... Ah okay, ya ya I, like we are stop, ahí, don't worry. Ok, no problema, no problem. Wait for, for my explanation. Esperemos a la explicación porque algunos temas es como que no es como el, antes, tal vez lo han estudiado, tal vez les aparecen otros, otras frases, entonces ahí es el problema, ¿verdad? que se tienen es que... que la, de... Es que las cosas, honestamente, ayer estaba preguntando por qué había decidido estudiar inglés. Ajá, ajá. Y le iba a decir, ah, es que ya me cansé de usar el translator, pero... Ah. <laughs> Pero no, la verdad es que como no lo uso usualmente, hay muchísimas cosas que, bueno, cuando menos en, en, en la pronunciación ya. Changes cambia. Uh -huh. mm. Y de hecho hay frases que tal vez ustedes las ven y las ponen ahí en el traductor, se las traduce, pero no es lo mismo que uno solo y aprende. ¿verdad? Entonces, porque no tiene el contexto y ahora ustedes ya están aprendiendo con el contexto, ¿verdad? Así es que, uh, sí, solo es cuestión de práctica, ¿ok? Siempre tratemos de practicar, agregar nuevas frases y palabras, ¿verdad? y todo lo que vayamos aprendiendo, ponerlo en práctica. Okay. So we are going to stay here. Nos vamos a quedar por acá. We are going to continue on Monday. Vamos a continuar el día lunes. Thank you everybody for coming. Por favor, trabajen en la plataforma si pueden ir avanzando más. Do it. Si no, pues ahí nos quedamos. Esperamos hasta el lunes, okay? Thank you. Okay. okay. Thank you everybody for coming. I will see you Monday. Bye bye, everybody. Have a great weekend. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Bye. Thank you. No problema, bye, bye, good night. Bye. Sí, que... Liz, no se vaya. Lisa chida, no se vaya. Ok, bye, bye bye. Ok, Liz. Dime, ¿tienes alguna duda o pregunta de algún tema? Dímelo. Te escucho. No te escucho. Está el micrófono apagado, creo. Sí. <laughs> Hola, mira. Dígame. Sí, uh... <laughs> Eh, se me olvida a veces quitar. No la verdad, que el tema, aunque no estuve 100% pendiente en la clase, lo entendí bastante. Okay. Eh, no, me, no me costó. Lo que sí me ha costado, uh -huh. y, y estaba deseando una, una, tener este tiempo con usted, Ajá, porque eh, no lo he entendido. ¿Saben qué tema me he quedado y no me ha quedado tiempo como de repasarlo? Pero yo digo, lo voy a repasar. Uh -huh. Es cuando se le cambia la e, L a S. El terpo. Ah, ahí me he quedado eh, como, entonces, temas eh, después me han costado eh, sí. entenderle porque no le logré entender a eso. Entonces, uh -huh. siempre estoy con el pendiente que quiero repasar para poderle entender bien uh -huh. y ya comprender mejor los demás. Sí, sí siento que, que con usted explica uh -huh. bien uh -huh. lo que me pasa a mí que siento que que me cuesta como hacer la relación es cuando me pregunta Ajá. me quedo fíjese que me sucede Ajá. que cuando le está preguntando a otro yo siento que le entiendo y Ajá. hasta contesto pero cuando me pregunta a mí me bloqueo entonces se preocupe es la cuestión de práctica y y y sí al, al principio es como que usted me imagino que usted dice ay yo sabía la respuesta ¿y por qué no me pregunta a mí al principio así va a ser okay no se preocupe y Paya, ahorita con lo de la S, sí, es muy importante. Paya, por eso, si se fijan los temas, los llevamos así como escalonados. Ya aprendimos a hablar de, de las rutina, ahora vamos con el, la hora, después vamos a aprender a decir con qué frecuencia y así. Entonces, si no entendemos ese tema, ahorita vamos a repasarlo porque ese es muy importante para todos los temas que van. Uh -huh. Y con la cuestión de, de, que, de que dice que te bloquea, ahorita... Hay una cosa que sí, es eh, una recomendación, vea, no, no tenga miedo y me no voy a decir, no, me dice, no voy a aprender, porque si nos ponemos a eso, no, no vamos a avanzar, vea, sino que siempre, yo por eso cuando usted, eh, yo le veo, bueno, cualquiera, vea, que lo veo que como que le cuesta, yo les doy un empujito y les digo la, la, la palabra, vea. Porque este, esto no es cuestión de que, ay, no, ya no respondió, ya nada, cambiemos, no, sino que es intentarlo, ¿ok? Y eso es lo más importante. Y a mí me encanta que usted siempre lo intente y yo le he escuchado también que, que responde lo del otro compañero. Entonces, este, no se preocupe. Ahorita vamos a repasar eso, lo del verbo, lo del simple present, ¿ok? Lo que es prácticamente de la SVA. Vaya, primero que mm -hmm. nada, recordemos que el simple present lo vamos a utilizar para hablar sobre hábitos, habits, routines, y para hablar sobre things that are true, ¿ok? Cosas que son verdaderas, ¿ok? Ahora, ya que sabemos eso, recuerda que hay ciertas actividades que, que hacemos todos los días. ¿Para ¿Qué actividades te acuerdas que haces todos los días? Primero que nada, antes de ir a lo de la S y todo eso. vai uh aí, -huh. eh, your... uh -huh. in English, remember, in sí. English, try it, tentemos em inglês, okay, okay, um, uh, trabajar, como se diz Trabajar. work, work, uh shower, -huh. uh -huh. uh -huh. take a shower, uh -huh. take A shower, uh -huh. um, supervisor. supervise, 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 very good, yes. what else Uh -huh. eh, launch lunch, ajá, have lunch, very good, uh -huh. ¿what else? va y esa y el have porque, o sea, eso es lo otro que con sí. el have, uh -huh. <laughs> bueno ya, es el eh, único verbo, ya le ya pero quiero que terminemos. hagamos uh -huh. unos otros dos más de 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 actividades, eh, sleep, ajá, es. sleep y, eh, ¿qué más? Eh, one more, one more, thing. dry, dry, dry. Perfecto, ahí está perfecto. Va, estas son cosas que tú realizas. Entonces, para decir, yo trabajo, sería. I, I am. O I, I work. Ajá. I work. Y ahí está todo. Va. Yo tomo una ducha. I shower. I take a shower. Fíjese, mi sí Ajá. se puede decir y, y, y porque sí se puede decir solo I shower. Se puede, Ajá. pero como... Um, ¿cómo, ¿Cómo le explico la acción, ¿ok? Uh -huh. La acción sería I take, o so sería take a shower. ¿verdad? Entonces, uh -huh. correctamente, so I solo shower sería como informal, ¿ok? Ah, okay. Ajá, entonces, pero yo trato de que ustedes me, me capten y, me, y, me, y practiquemos las formas gramaticales correctas del inglés. Entonces, por eso es que les digo I take a shower, ¿ok? Okay. Yo superviso sería I supervise Ajá, Supervise, no vamos a agregarle uh -huh. lo de Amis, ¿ok? Ahorita uh -huh. nada de Am okay? ¿Ok? Yo tengo, yo tomo el, el almuerzo, ¿sería? I done I, I eh, lunch I have I have lunch, <laughs> lunch. Uh -huh. Very good, excellent But Esto recuerda que es para mí, ¿vea? o para otra uh -huh. persona o sea, un grupo de personas They, we, ¿ok? Vas a utilizar solo así el verbo, ¿ok? Normal Ahora bien, cuando hablamos del chi, cuando hablamos de una mujer, de un hombre o de un animalito, vaya, por ejemplo acá, cómo vamos a saber que es un hombre, I mí, mean, una mujer, vea con el chi, vea con un hombre uh -huh. he, y, el y con y el uh -huh. it, uh -huh. vaya, por ejemplo yo quiero decir, yo quiero decir ella, ella trabaja, sería, uh -huh. she y ahí She, es works, uh -huh. works. She work Works. Ah, okay. Works. Ahora bien, esta uh -huh. regla, mis, es que la mayoría de los verbos solo se le agrega la S. Ok. Uh -huh. La mayoría. Ok. Por uh -huh. ejemplo, work, eh, takes, superpies, uh -huh. ok. Solo le agregas la S. Uh -huh. Pero está la uh -huh. otra regla, que cuando el, el verbo. Termina, espérame, vamos a hacer un poquito para acá. Es que tengo otras cosas aquí. Wait, vamos a adquirir esto para acá. Para vale, cuando el verbo termina con CH, SH, O, con X, con. Quiero ver cuál es el otro. Oh, S, entonces le vas a agregar ES. ES, por ejemplo, watch. Watch TV, ¿entonces sería? Watch, eh, watches, algo así, ¿verdad? Ajá, watches, very good. ¿Y si yo tengo do? ¿Cuál sería el, el para he, she, and it? Dos. Ajá, Those. exactly, mm -hmm. very good. Dos. ¿Y si yo tengo fix? ¿Sería? Fixes. Ex sí, fixes, very good, Bye. Entonces, por ejemplo, yo quiero decir, ella mira televisión, sería. Sí. She watches. Uh -huh. eh, TV. TV, very good. Now, esa es la segunda regla, ¿de acuerdo? La primera era solo S la mayoría, y, lo, y de ahí la otra es cuando algún verbo termina en alguna de estas consonantes y esta vocal, le agregas ES. De ahí la tercera regla es que si terminan en. Y, cons I mean, consonante, consonante y una Y, ok, siempre recuerda eso. Vas a agregarle, vas a quitar esa Y y vas a agregarle IES. Por ejemplo, study termina en una consonante, mira, y una Y. Mm -hmm. Entonces sería, study sería? Estudio, studies, Ajá. Y fly sí. también, mira. Entonces sería? Fly, fly. Fly, fly. Y si tengo, por ejemplo, cry, llorar, ¿sería? Crys. entonces mm -hmm. yo, por ejemplo, quiero poner, él llora, ¿sería? Y. Y. Eh, no sé cómo dice llorar. Crys. Ah, ok. Este, cry. Y. Ajá, cries. cries, very mm -hmm. good. Eh, él okay. juega, ¿cómo sería? Él juega. Y. he play. Excelente. Ahí play. solo. En este caso solo le vas a agregar S, es la primera regla, ¿ok? ¿Por qué? Porque termina en vocal y en una Y, solo agregas la S. Y la de que me estaba diciendo del have, ese es un verbo irregular, ¿ok? Entonces cambia, es el único. Entonces el have es en el you, el we, el they y el I, pero si es un he, she y it, va a cambiar a has. Por ejemplo, yo tomo el almuerzo. Sería I have lunch, ¿verdad? pero si quiero decir uh -huh. ella toma el almuerzo, sería she has uh, lunch. Uh -huh. Ese es el único que cambia, pero ese verbo significa tomar o, o solo o, o... tomar o agarrar el almuerzo, uh -huh. Uh -huh. tomar o sea, por ejemplo, la que come, que come sería básicamente uh -huh. eh, uh -huh. eso sería con los verbos, mis esas son las básicamente, digamos cuatro reglas, ¿ok? La primera es que a la mayoría se le agrega la S, la segunda es que cuando terminan estas vocales y consonantes le agregamos ES, la tercera es que cuando termina en Y, cambias sí. esa Y por una IES y la última es la del Javier Has. Ahorita vamos a hacer una práctica, ¿ok? Para ver si me has comprendido eso, para que, no, que... porque quiero ver qué es esto, ah, no, era lo de la hora, bueno, Dame un segundo para ponerte la práctica. Me vas a ir diciendo cuál es la respuesta correcta. First, give me one second, un segundo. Ok, esta. Esta, esta, esta. Me vas a decir la respuesta correcta. Vaya. Me decís la oración y me decís la respuesta correcta, ¿ok? Bye. Aquí tenemos? My brother. My oh. brother. ¿hmm? Eh, love. Love. Uh -huh. To play hockey. Hockey. Very good. Thank you. Let's go next one. Vamos con la siguiente. Uh -huh. Jerry. And Uh -huh. eh, Ajá. listen to me. Listen. 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 Listen to me. Listen to music. To music. To music. Acá uh -huh. este verbo, como termina con... Con N, él tengo que agregar la S siempre. Listen. No, 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 estaba bien lo que me dijiste, es que es listen, eh, con, sin la S, quiero decir. Escucha, Por... escucha. Ah escucha, listen, listen. escucha, exactamente. pero como estamos hablando de Jerry and I, está hablando de they. Entonces, ¿cuál sería, cuál sería el, el verbo? Sería listen, el que me había dicho, ¿ok? Uh -huh. okay. Listen, very good. Let's go, number three. Uh, this one, the dog. The, the dog. Eh, pero voy a bajar aquí no no, problem. no sé qué significa eh, ni el verbo ni el final Vaya. eh bark significa ladrar la okay. ajá okay, entonces estamos hablando de it verdad ajá <laughs> eh, y termina es, es con s mhm uh -huh. Entonces, so, ¿qué leerla? The dog barks at the no cows, sé, cómo se cows. Cows. Ajá, ¿qué significa? Ajá. Eh, cows significan vacas. Vacas. Ajá, vacas, las la vaquitas. No. <laughs> okay, very good, Miss. ¿Vamos a hacer otra? Vaya, vale, aquí. Uy, esa es la que la my car um, estamos hablando uh, se, se le agrega ese creo yo ajá entonces my car es que no, como no entiendo lo que dice me cuesta pero no. my car ajá mi car, break eh, Como breaks, freno? no breaks, breaks es este mi carro se me arruina todos los meses. Ah, okay. Breaks down significa arruinarse, breaks down, las dos palabritas uh -huh. juntas. Ok, entonces breaks okay, down eh, every month ajá, uh -huh. every every ajá uh -huh. breaks down uh -huh. es es break con ese, esa que está sí. está yes exactly breaks down ajá uh -huh. así ¿Qué significa arruinarse una más vamos a ver you walk uh huh tú livros uh huh, uh -huh y es is de ser uh -huh. very uh -huh. good esto del verbo to be es ¿cómo se llama? también eh, incluido en el simple present ¿ok? muy bien uh -huh. hasta el momento súper bien mis ¿ok? creo que sí ya me captaste un poco más And... es que o sea como le explico eh, no tengo la agilidad de mis compañeros que yo veo que ustedes les preguntan rapidito no yo tengo que analizar las cosas porque no entonces a veces me quedo por eso no, <laughs> no la edad de ellos tampoco creo que soy la más viejita <laughs> no no worries no eh, para esto no hay edad a mí. Eso, hay que no se preocupe y te cómo se llama mm. vaya no no se preocupe todos están aprendiendo porque si es vieja todos <laughs> me preguntan no se preocupe todos estamos aprendiendo y este y sí yo comprendo que no todos tenemos el mismo um, cómo sería esto eh, Estilo de aprendizaje. La retentiva. La, retentiva. la retentiva. Yo, yo anoto mucho. Por ejemplo, hoy el tema me gustó. Lo entendía porque manejaba con el concepto. Ajá. Pero cuando me. Eh, los viernes tengo que siempre visito a mi mamá. Entonces, Ajá. allá me conecté. Ajá. Por, porque igual, o sea, la verdad que el, el horario me está costando. Si yo Ajá. le digo que casi que tiro la toalla, porque Ay, yo generalmente trabajo de trabajo todo el día en la calle a las nueve vengo ah. y eh, empiezo a trabajar lo que cotizaciones eh, facturas y mil cosas yeah. normalmente todos los días me acuesto a las doce oh pero God. con el eh, con el horario de, de la clase yo me estoy acostando a la una y media porque después de la clase me quedo trabajando oh Uy, el cansancio God. sí me está yeah. y más que me levanto ahí dependiendo sí. cinco y media seis de la mañana oh. Porque sí. mi esposo me hace el favor de levantar a los niños para ir al colegio, pero... Oh, Entonces, es, es un sacrificio, sí. pero quiero aprender, es un sí. reto. Es lo reto, reto. Sí. sí. Y mis, este, vaya, igual, ¿verdad? Para el siguiente módulo, porque en sí el proyecto de, de Insaforba con inglés corporativo, lo que me, a mí me, me parece muy bien, porque yo ya he tenido grupos que los llevo desde el nivel 1 hasta el 5 y lo que me gusta mucho es que en el otro nivel, no vaya a tirar la toalla, porque en el otro nivel vuelven a repasar lo mismo. No lo mismo, pero sí vuelven a incluir el Simple Present. Es como lo vuelven a reforzar. Y yo ya he tenido personas así como usted que, que me dicen, mí me tengo que levantar a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. Es Entonces, este, pero, pero lo que ven ellos que ya en el segundo nivel es como ya saben el inicio del simple present, ya es más fácil. Entonces ya uh -huh. hablan más, ya se sienten más cómodos. Entonces sí, yo sé que es un, como, como le puedo decir, es como un sacrificio al principio, pero después... Usted va haber... lo va a notar. Mire, yo cuando yo eh, participo porque le he entendido y, y, y siento, pero ¿Sí? cuando sea, me quedo callada es que estoy en la luna, de verdad. Okay. Pero yo dos, estoy. si tiene alguna duda, mis siempre hágalo, no se preocupe. Mm. Y diga, mis podría, mire, yo con gusto le vuelvo a repetir el tema, eh, aunque lo vuelvan a escuchar otra vez los compañeros, pero tal vez algo nuevo vuelva a salir ahí cuando lo vuelvo a explicar en la clase. No tenga pena ahí, mis, ahí sí, no se preocupe. Yo hay temas, por mm -hmm. ejemplo, las clases, hay unas clases que, que vuelvo a, vuelvo como el mismo tema, al vuelvo a escribir de diferente manera. Porque la hora la puse de dos formas, si se fijó, fueron dos clases. Y yo le entendí más a, a como lo manejaba. La segunda. Que el sal... Ajá. Ajá que, que decimos, como aquí, le entendí mejor. Sí. Pero cuando me desconecté, que me iba a venir para acá. Ajá. Lo que hice fue eh, tratar de, 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 de ver cómo se decían los números del, del reloj. Ajá. Lo busqué rápido para eh, familiarizarme Ajá. y de ahí y le entendí súper bien a lo del reloj que eh. después y, y entonces lástima como le digo que me, me trasladé, pero sí el tema me pareció bastante Ajá. cómodo. Ajá. O sea, Ajá. Cómodo porque <laughs> lo entendí, Ay, porque cuando no, se no se entiendo pega. ya estoy que en la luna. No, y, y el otro, lo que, o sea que usted siempre da el segundo módulo. Eh, no sé si voy a dar este módulo, pero a veces sí, siempre me dejan en el mismo grupo. Es que el depende, siempre depende de cuánto se queden en el grupo porque yo me recuerdo que tuve un grupo que eran 25, los 25 siguieron hasta, hasta el quinto módulo, y ya con el quinto módulo yo no pude seguir, porque um, tuve un inconveniente, no podía a las 8, entonces este me lo cambiaron, y yo les dije, solo va a ser este mes y después vuelvo, Entonces, pero yo ya no, ya no volví con ellos porque me descontinué, pero casi ¿Sí? siempre siempre llevamos como que el mismo docente lo lleve todo el básico, después otro docente avance, intermedio y así, para que llevemos la misma continuidad, pero sinceramente ahorita no me han dicho, porque igual se tienen que inscribir, usted, la otra semana me imagino que van a empezar a decir eso. Sí, no, ya, ya nos mandaron los correos, ah, y por eso sí, que la, la, la que nos ayuda, la Recursos Humanos, me está preguntando, Arqui, ¿va a seguir? Y yo, de verdad que... <laughs> O sea, sí, estoy emocionada y es un reto para mí, uh -huh, uh -huh. porque yo quiero, uh -huh. pero tengo un problema con el segundo modo, lo que yo voy a hacer un viaje, yeah. creo que empieza como el 8 de septiembre. Sí, como entonces el 8 de... uh -huh. yo tengo un viaje, yo me voy a ir como por el 13 y vengo el 21. Ah. Entonces, me va a ser bien difícil. Si yo pudiera solo, o sea, me va a ser difícil conectarme esos días. Sí, y usted sabe que el concepto que tienen ahí que... Sí, entonces no conectarse, eh, o sea, pedir permiso no está dentro de las opciones, sí uh -huh. es un poco complicado. Pero también, Miss, eh, si usted gusta, puede dejar, por ejemplo, yo le entiendo porque eh, este de viajar y viajar y cuando regrese volver a inscribirse, puede hacer eso también. Uh -huh. Ajá, y puede para que vaya al nivel doble, porque la otra semana me imagino si termina la plataforma este fin de semana y la otra semana le envíen el diploma. Así que trate ah, de terminarla, trate de terminarla. No me gustaría porque vamos con los compañeros y ya nos Eso vamos sí. conociendo. Eso sí. Entonces no es eh, lo mismo mira. estar con otros. Le, le digo que no es lo mismo porque ya me okay. ha tocado que unen un grupo que tenía con otro que, que que son nuevos y es como que les cuesta al principio y empiezan y se empiezan a mandar. ¿Y con quién estás practicando? Y que ay, hubiera Creo. Entonces porque ya se han, ya se han acomodado pues ustedes entre ustedes. No, cabal, uno se va conociendo poco a poco entonces. Eh, pero sí, como le digo, estoy haciendo un gran esfuerzo. Sí. No saben, lo es que a mí eh, siempre este, me dice mi hermana hoy que me vio que me conecté donde mi mamá Estudiando <laughs> inglés a vos que nunca te gustaba. Esto que me ha gustado pero a mí me traumaron en, en el colegio con inglés. Sí. Es algo que yo Imagínense, si yo viajo y, y me dice la gente cómo te comunica. O sea, yo entiendo más que otras palabras, pero me dice cómo te comunica. A mí no me es difícil hablar con las personas, yo hasta con las piedras hablo. Pero <laughs> nunca he sentido la, 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 el, la barrera del idioma, nunca, sinceramente. Pero sí, yo quisiera, pues, o sea, yo escucho no hay... y, y todo. Entonces, de verdad, sí. vamos a hacer el esfuerzo. Sí, Tú. sí, entonces inténtalo. Porque también lo otro que puede hacer es que, no sé, porque depende también del estado que vaya, porque me imagino que, por ejemplo, si voy va a, a Nueva York. Que voy a ir a dos, fíjese que voy a estar en Washington y voy a estar en Nueva York, pero... Dos horas. Eh, dos horas. Son ajá. dos horas ahorita, sí. Le va Porque terminaría a las 12 de la noche allá. Pero fíjese que como yo soy acostumbrada a desvelarme, ah. como le digo, no sería mucho. Uh -huh. Lo que pasa es que voy... Eh, eh, vo Voy a, imagínense, pero es el fin de semana. Tal vez yo creo que sí, Ajá. voy a hacer el ánimo. Y si no, pues aunque me lo descuenten, pero me voy a meter a los... Porque o, dicen... o, sí, si sí lo descuentan. O lo que puede hacer también mije, es conectarse como oyente, o sea, andarlo así, que aunque lo ande así, oye, porque a mí me, ya me pasó, yo estaba pero en un... Curso que de... a mí le voy a ser sincera, o sea, yo, uno piensa que con ustedes puede hacer eso, pero que esté bien <laughs> dinámica, le pregunta a uno aquí, aquí, y uno cómo. Pues, sí. Entonces... De verdad que que no sería se un poco. Eh, porque sí, yo he estado en otras clases que uno puede estar y, y, el, y el docente no, ni se da cuenta y no. no, comió una... no pero sí, sí me di porque yo sinceramente igual, yo estoy ahí en ese dilema también, si vamos a continuar, si voy a con ustedes, entonces, pero porque vea igual sería como que vea de que estarles porque a mí, igual el horario, vea, yo quiero viajar también, pero el horario uh -huh. me choca a mí porque son dos horas igual las mías en las que voy a estar. Entonces, yo estoy pensándolo porque si no, de este, tendría que, que detenerme, vea. Porque. No, qué? sí, eso, eso estábamos sería... hablando con el, con el compañero Manrique, él, él trabaja con, conmigo. Ajá. Y yo le digo, voy a Manrique, o sea, la verdad que son cipotas. Yo le digo, o sea, yo, yo a veces me quedo porque yo siento que si la agarran en el aire. Mire, yo anoto por aquí, no, no me va, mire. Mira, aquí tengo anotaditos cosas Ajá. aquí. Sí, o sea, ahora, pero cuando yo hago mi, ma o sea, tengo un montón de notitas por todas, cuando usted me pregunta, yo estoy que ¿cómo hago el el, el la oración? Porque no y lo que he notado también que el inglés es un pura oración. <laughs> sí, oración. Pura, es, oración. es que prácticamente ahorita el, el estamos aprendiendo a hablar, mes aprendiendo a hablar y algo que sí la veo que es de mucha escritura, y la, lo, la próxima Miss, por ejemplo, cuando haya estructura, bueno, quiero ver mañana, bueno, el lunes, quiero decir, no sé si sí, llevamos sí. estructura, siempre la voy a, me voy a, a detener un poco, y, y dígame Miss, uh -huh. porque eh, eso es importante, mire, yo Miss, yo cuando yo estudio, porque yo me pongo también otros idiomas, yo uh -huh. le digo al teacher, wait mister, wait, porque yo copio todo, porque si yo no copio algo, a mí ya se me olvidó, no lo no, no, hice eh, y es, es como que. Yo y... soy eh, del de, de aprendizaje, va, yo anoto lo que más importante para mí y lo tengo. Mm. Entonces, como le digo, hago mi. Yo sola, a Manrique me. O sea, es que en la, Le digo, mira, Manrique no entendías. Mm. Y él me trata de explicar y yo le, le re respondo, él me dice, vaya, que si usted sabe. Pero es que yo me bloqueo, le digo, y cuando <laughs> me pregunta, y se, la lengua no se me suelta y se pone a reír. Pero le digo, es que, le digo yo, ay, no, o sea. <laughs> No, mi, pero sea, sí yo... se puede, sí se puede, no importa la edad no me digan qué es edad porque no, no, eso es, no, es, eh, es, si puede, lo que sucede es que ahorita tal vez es como dice, usted se queda buscando, a mí me pasaba, a mí no se preocupe, pero cuando yo lo estaba, estaba, porque a mí no es que así me enseñaron, vea, sino que me tocó a... No, y mire. Agarrar y así. No crea que yo puedo escribir inglés, yo ni lo puedo hablar, mucho menos escribir, ¿verdad? Pero cuando una vez hizo usted un dictado, Ajá. yo me sorprendí. Este, era el otro, el viernes pasado, fue porque a mí Ajá. los viernes Ajá. siempre le voy a decir, mire, mismo voy a trasladar o algo, porque pa. yo antes era, me trato de conectar, Ajá. no sé dónde andaba, y me Ajá. conecto, ¿verdad? Ya está. Ajá. Ajá. Y empezó usted a hacer un dictado, mire, yo me sorprendí. No, no le escribí bien, ¿verdad? pero le digo a Miguel. A mi esposo. Uy, ya le digo, yo, escrito en inglés, un dictado, o sea, no. Dice ya, él me él me pasa y yo dice, no, no, sí, que no te pongas. Sí, seguí, se seguí, él es que me Sí. Sí y, sí. y hasta me... mis hijos, yo tengo dos hijos, una, uno de nueve años, y mira, ¿Cómo hablan? O sea, ellos entienden más que yo, porque Ajá. yo, ¿Cómo se dice tal cosa? <laughs> sí, uno pero. Uno de nueve no. y una de casi quince. Ajá. Entonces, ellos, ellos, ellos me ponen, me dicen, ay, mami, qué chover te voy en clase. No, pero sí, no, nunca es tarde para aprender, Miss, no se preocupe. Y, ¿cómo se llama? Y igual, cuando tengo una duda acerca de alguna palabra, Miss, es, no tenga pena, yo con gusto le puedo apoyar, porque lo que les estaba comentando y lo que estaba diciendo Luis Ernesto es muy muy cierto, lo del traductor. Uh -huh. El traductor, el Google, Google Translator, el traductor de Google que le dice, no es confiable, porque usted pone una frase en español y le la pone, por ejemplo, yo trabajo o yo, yo trabajo, digamos, vea. Uh -huh. si usted la pone I work, le va a aparecer yo laboro. O yo, o no sé otras frases le ponen. Por ejemplo, yo no sé si me salió buena la, la este horario que le puse aquí, no es el mío, mi pero porque <laughs> imagínate, yo me acuesto a la, a, me, me duermo a la una de la mañana. Ajá. Me levanto. O sea, yo más o menos para, ajá. pero yo le, le puse ahí que yo me de, I head up, no sé si así se llama. Get escribía. up, get up, ajá. ajá, I, ajá I, I get, get up. up, voy a buscar ahorita. Ajá. ajá. I get up at 5 a.m. Ajá, ajá. I take ¿por qué I... decirlo? Lo, lo, lo busqué y me ayudó, pero tuve dudas no sé. Si sí, sí, así. sí, está bien, sí, no, pero siempre mi, no tenga pena, yo ahí estoy para apoyarles y, y, y ¿cómo se llama? Eh, igual, yo con la práctica, por ejemplo, yo la veo que lo intenta mucho y muy bien. Yo mm -hmm. sinceramente no he notado, solo que tal vez... Tal vez que tarde unos segunditos, pero cualquiera, porque está pensando, y recuerden que ahorita yo, por ejemplo, a todos les doy tiempo, porque algunos, como dice usted, rapidito, pero, por ejemplo, hay unos que cuando hemos tenido la sesión me dicen, no, yo ya estudié inglés, me dicen. Entonces yo ya sé que ellos, eh, porque atienen, que han visto un nivel... No, yo no, o sea, yo solo lo que vi en el colegio. Ajá. y como no me gustó, si sí, yo traumadísima, yo mal. no he vuelto, pero sí, siempre he tenido la, la inquietud de querer aprender, es sí. mi mis hijos, les digo métanse, inglés métanse, es como un trauma mío que yo no quiero que ellos tengan sí pero no. se ríen, mira, ahí está la, ahí está riéndose ¿vale? sí, no, pero es que sí, los teachers, yo sé, mis, le entiendo, pero yo, tra yo por ejemplo, yo trato de cambiar No, el pero muy, me, me encanta usted lo explica muy bien, o sea, como le digo, yo le entiendo, es otra cosa que me pasa, que yo el tema lo entiendo, ¿Verdad? Eh, cuando estamos viendo, pero eh, como hemos visto tantas oraciones, si usted viene y me hace una mezcolanza de todo, yo ahí no sé qué voy a poder, porque del do, del del das, del dos, eh, o sea, tantas oraciones que hemos visto, y usted Ajá. me viniese a poner una mezcolanza, lo, lo, lo contesto porque lo hemos visto en el momento. No, sé si me ponen, no, ahí sí me bloqueo completamente. El, el, o sea, siempre, mí, siempre, ahorita, por ejemplo, el martes vamos a tener repaso de todo esto desde que vimos del miércoles hasta el hasta mm -hmm. el martes. El mm -hmm. el martes más que todo va a ser de preguntas. Preguntas, porque preguntas es lo más que, más que hemos estado viendo. Y el Qué simple Present. Bien y ayer que me preguntó por primera vez me preguntó algo fácil y se me bloquea el micrófono y yo ay sí yo no podía porque me preguntó de mi hermana que cuántas hermanas tenía y yo ah. y yo y bloqueado. no es que mala suerte la mía no mi pero no se preocupe no se preocupe quiero decir no se preocupe que siempre ahí, como le digo vamos a estar para apoyarla no no tenga pena que usted me pueda decir y mí cómo se dice para, por ejemplo levantarse vea no tenga pena que me vuelva a preguntar, porque así, al mismo tiempo, usted me pregunta, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice levantarse? Los demás practican. Porque si se fija siempre que alguien me pregunta, yo les digo, ¿cómo se dice, chicos, para practicar? Y así todos practicamos, no solo usted, sino que todos, ahí se van incluidos, trato de hacerlo así que todos sean, vea, y no solo sea uno, así es que no tenga pena, ahí estamos para apoyar, y igual cualquier duda a mí, usted me puede escribir, no tenga pena ahí en WhatsApp, yo estoy para ahí cualquier cosa, yo trato de contestar rápido, este, y, y cualquier tema también de explicación me dice, ok, y ahí vamos a estar. Sí, sin okay. pena, sí, ahí estamos, Miss, y no se preocupe que la edad no importa, lo que importa es empezar. No, no, no pero el que le digo yo de, de nada que estoy pero yo de mente no me siento. No, Miss, pero sí, va muy bien, va por el camino ahí, solo es práctica, como le digo, practice, 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 and we are going to be just fine, vamos a ir súper bien, ya va a ver. ¿Ok? Ok. Y no desista. No de ¿Ok? Ok. Bye, amiga. Ahí quedamos gracias. cualquier cosa. Y continúe la like idea. Continúe así, ¿ok? Ok. Bye, Good Miss, bye, Good night. Mis. Good night. Thank you for staying. Gracias por quedarse. Bye, Miss. Adiós.